Volvemos a estar en la palestra por otra paliza salvaje a otra menor. Eh, tres menores agreden a una chica de 13 años en el exterior del Instituto La Laboral el pasado lunes. El Esperpento fue, fue grabado en vídeo y divulgado en redes sociales. Y quito lo de presunto porque el vídeo habla por sí mismo. Nosotros no lo vamos a poner aquí por responsabilidad y sobre todo por vergüenza ajena. Están investigando si se trata de acoso escolar, el llamado bullying que desgraciadamente conocemos. Las tres menores son de otro instituto. Miren, yo sé que no es políticamente correcto lo que voy a decir. Estas menores, macarras y sociópatas, merecen un castigo ejemplar. No me vale la, la ley del menor, no me vale la empatía por tener 16 y o 17 años. No me vale su condición social, su nivel intelectual o su color de ojo, por poner un ejemplo. Ya basta de medias tintas, ya basta de poner paños calientes ante una situación que no deja de repetirse en nuestra sociedad, la de las palizas y la de las brutales agresiones a las afueras de los colegios y de los institutos. Ante estos tres delincuentes potenciales, esta, ante estas tres mentecatas, ante estas tres adolescentes sin valores, sin respeto, sin educación, sin el mínimo de decencia para convivir en una sociedad sana. Merecen la dureza y la incomprensión de todos nosotros. Y a sus familias, que se lo hagan mirar, ¿eh? porque no, no nos vale, no me vale lo de, lo de que son menores, lo de escurrir. La responsabilidad. No se puede permitir este tipo de actitudes y de valores. Y a la Fiscalía de Menores, mayor contundencia, más rigor y más control sobre lo que está sucediendo, lo que está pasando. Aquí, señores, hagan su trabajo que para eso les pagamos todos. Tolerancia ante la brutalidad, cero. Comenzamos. No corras que es peor y lo hacemos esta semana, pues bueno, saludando una vez más a nuestros contertulios habituales y nuevos. Javier Bueno, bienvenido. Muy buena noche. Buenas noches. Muchas gracias. Jonathan Fumero, a última hora y nunca mejor dicho, No corras que es peor sustituyéndole a Leo Benjumea. Gracias por estar aquí una semana más. La, la, agradezco la oportunidad a ustedes, como siempre. Maite Pulido, gracias una semana más por venir a No corras que es peor. Gracias a vosotros. Oye, usted tiene últimamente el guapo subido, ¿eh? Ay, muchas gracias. Claro, Radia un montón de luz, como digo yo. A los compañeros decirles si pueden cambiar ahí arriba en el patch panel, que sé que tienen un trabajo increíble, pero no estamos viendo el monitor de referencia frontal y la verdad que es bastante interesante o cómodo para poder llevar un control de toda la realización de una manera más ágil. Y María José Castañeda. Bienvenida, que llegó. estamos ahí haciendo tiempo llegó usted a tiempo. Nos encontró. Sí, Buenas noches. Sí, nos encontré muy bien. Muchas gracias. Gracias por gracias. venir a No corras que es peor, que también hay que reconocer que la hemos pillado al lazo sí. y nos ha puesto todas las facilidades para acompañarnos una noche aquí con nosotros. Ha sido un placer. No tenía nada mejor que hacer que estar con ustedes. Qué bueno. Pues gracias. No corras que es peor es el título del programa, pero nunca mejor dicho es una contrariedad porque mire que corremos con todo lo que hacemos Yo he corrido hoy. en este programa. ha corrido mucho, ¿no? Bueno, pues corriendo hoy... Fíjense, vamos a hablar de polémica de las grandes, sobre los geriátricos y donde nuestros mayores sufren una desidia increíble, inexplicable. Daremos también un paseo por el municipio más extenso de Tenerife, que es Arico. Eh, hablaremos de esa parálisis que puede vivir su ayuntamiento en clave de rencor. De eso hablaremos también esta noche. Publicar las listas de espera, sí o no. Legalizar el cannabis. De contaminación acústica hablaremos. Y también de Juan Fernando López Aguilar y su otro gobierno. También de la terminal del Aeropuerto Sur. Y bueno, ya les digo que vayan pensando ustedes el nombre que le pondrían a la nueva playa de Santa Cruz de la Palma. Pueden mandar su sugerencia y lo pueden hacer desde ya al 639-782-441. Esa línea queda abierta. Ahí lo están viendo en pantalla para que participen ustedes desde el cristal. Con nosotros que estamos aquí, de ese y de todos los temas de la noche. Miren, empezamos eh, por preguntar a nuestros contertulios qué está pasando en nuestra sociedad para que se repitan esperpentos como el que hemos visto en el Instituto de la Laboral en la Ciudad de los Adelantados. El director general de Ordenación, eh, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias, el señor Rafael Bailón, señalaba que según los datos preliminares que maneja el Centro y la Policía Nacional, las jóvenes que propiciaron la agresión, yo digo que una paliza brutal, no son alumnos del instituto e indicó que según él no se debe confundir acciones y agresiones que se presenten en la calle con episodios de acoso escolar. Pero bueno, en todo caso comentó que la consejería se puso a disposición del instituto para llevar a cabo los protocolos sobre el bullying y especialmente eh, si evidentemente hay... Con, hay, en este caso, eh, eh, si hay, eh, a ver, perdón, que me perdí, consecuencias. Si hay consecuencias, eh, en este caso, con la menor agredida en la adaptación, ahora después de este proceso, en el propio centro. Bailón afirmaba que en este tipo de casos se confirman, eh, eh, si se confirman un, eh, un episodio de bullying, se tomarán dos medidas. Una preventiva, que sería la expulsión temporal del presunto acosador para. Proteger a la víctima y otra, la apertura de un expediente completo para analizar el caso. Resaltó que la unidad de teléfono que se habilitó, recuerden, hace mucho tiempo, eh, por la cantidad de casos que se estaban dando, a, ayudó a detectar más de 66 casos el curso pasado eh, en toda Canarias, aunque hubieron muchísimas más llamadas, pero confirmadas esos 66 casos. También decía sobre el papel de los medios de comunicación el nuestro, eh, que sirven o servimos para valorar eh, y para dar visibilidad al bullying. Pero también pidió que reflexionemos porque se debe proteger a los menores y evitar que sufran consecuencias adicionales de tipo psicológico. Entendemos que son medios de comunicación como este, que entre otras cosas lo que no vamos a hacer es el am amar amar amarillismo de poner las imágenes. Porque... El tema no son las imágenes, el tema es que ese tipo de cuestiones están pasando. Aquí, cerca de, nuestro, de nuestra casa, con un vecino, con un amigo y eso no es permitible. Así que les pregunto, ¿se queda corta la ley del menor? ¿Es demasiado proteccionista? ¿Estamos ante el límite o ejemplo claro de la libertad y el libertinaje o esto son cosas mías? Javier Bueno, Maite Pulido, Jonathan Fumero y María José Castañeda. Nunca he estado a favor de la ley del menor, sinceramente, así ¿Ah, de cuajo. Eh, me parece muy permisiva. Eh, un niño de 17 años tiene una mentalidad perfecta igual que uno de 18. No hay ninguna diferencia. Son por meses, por días. La aplicación de la ley que se hace es, parece que pueden hacer cualquier cosa y no se les puede hacer nada. Hemos ido a no tener principios, no tener valores, no tener disciplina. Lo, a, a veces parece que para criar a los hijos eh, antes se criaba con disciplina. Yo recuerdo que con algún que otro cachete, ahora ya. Prácticamente los niños hay que mandarlos al psicólogo y los padres no podemos ejercer de padre. Y es lo que pasa. Y cuando tú vas por la calle y tu hijo te hace alguna trastada y le suelta la voz, te la juega a que alguien te vaya, te denuncie a la policía. Es que no ejercemos ya como padres. Y es lo que pasa. Vemos estas agresiones en los institutos de niños de, de 16, 17 años, que, que, que tienen edad. Con 17, 18 años se puede ser madre perfectamente. Me estás diciendo que pasan estas cosas y no les va a pasar nada, porque no les va a pasar nada. Y es lo que ellos, eh, la, las certezas que ellos tienen, cuando el delincuente uh -huh. o el futuro delincuente, estos son futuros delincuentes, cuando el delincuente sabe que hagan lo que hagan no les va a pasar nada porque la aplicación de la ley en, en este país es de cachondeo, pues pasa lo que pasa en muchas facetas de la vida. Por lo tanto... Es peligroso lo que estamos viviendo de las agresiones y cada vez más son las redes sociales. Los de niños toda, ya no... De, de todas formas, a veces también deberíamos reflexionar que qué responsabilidad podemos pedirle a, a, a dos criaturas, en este caso de 16 y 17 años, cuando estamos acostumbrados y aparece algo normal. Las agresiones en el fútbol, en ejemplo, el fútbol base entre padres, claro. eh, la, la, la pérdida prácticamente de un ojo de, de uno de los padres. Anteriormente, en Mallorca veíamos más de 20 padres eh, que parecía que hay una guerra campal en un campo, siempre asociado en este caso al fútbol, al fútbol base. Pues claro, los niños eso lo respiran también, los niño y la niña. Vas conduciendo y alguien te hace un tal y parece que estamos en guerra y parece que te vas a comer al, al que está en el coche al lado y tus hijos dentro del coche, eso lo ven. Si, si ven ese comportamiento en los padres, es lógico que luego lo deriven. Pero si no se corta ese comportamiento con 14, 15 años, vamos a tener un problema grave. Y eso es lo que se tendrían que sentar todos a ver cómo se puede reencaminar. Maite, pulido. Sí, me parece una situación muy preocupante, pero ya no por la ley del menor en sí, sino por el problema de base de, de la educación. Es cierto que los niños. Eh, no hacen lo que les decimos sino lo que ven en nosotros y que llevamos un ritmo de vida que yo no recuerdo que mis padres llevaran ese ritmo de vida o sea ni esas formas que tenemos nombraba javi un ejemplo de cuando vamos conduciendo y como esos eh, miles no en el día a día en cualquier tienda en cualquier tienda, estamos crispados estamos vamos muy deprisa y, y ellos lo, lo perciben y claro eh, viven en un ambiente que igual no le estamos dando los valores yo siempre lo lo creo no que nos Pero una estamos... Porque decimos niña por decir niña, porque eh, si se lo preguntaras a ella misma te va a decir que no es una niña, que es una mujer eh, con 16 años. ¿Qué medida correctora le podemos aplicar o qué empatía podemos pensar que pueda llegar a tener esta persona en el, los sucesivos años cuando es capaz de dedicarse a dar palizas por ahí a otros compañeros? No, empatía de, tiene, que, o sea, hay un problema, evidentemente tiene que tener un problema para llegar a ese comportamiento. El que le ha llevado a esa situación, pues eso es lo que habría que estudiar para que no se repita, porque lo estábamos diciendo siempre. Los brotes estamos vivos en una sociedad mucho más avanzada que la que vivían nuestros padres. Y sin embargo, sin embargo, cuando hablamos de violencia de género vemos como hay brotes en gente mucho más joven, o sea, en adolescentes. Y claro, se han criado con otro, con otros patrones esta niña. Este ejemplo que ponías también tienen otros patrones de conducta, o sea, en una ciudad eh, más abierta, más eh, civilizada, entre comillas, pero se ve que no, porque algo está pasando cuando se producen estos comportamientos y, y es muy preocupante. Creo que hay que atacarlo desde todos los niveles, desde todas las instituciones y, sobre todo, más prevenir. ¿Y ahora qué hacer? Pues sí, entiendo que la ley del menor a mí tampoco me gusta y creo que, que hay que ser ejemplares en los, en los castigos para que estas cosas no sucedan. A mí eh, me sorprende muchísimo. Les pregunto a ustedes en casa también para que nos cuenten qué hacer con este tipo de circunstancias, porque Jonathan, cuando vemos que esto empieza a pasar y que no es una medida excepcional, no estamos hablando de un caso puntual cada dos años, cada tres años, no, no, estamos hablando de algo que se está respirando, como bien explicaba Javier, hasta en un conflicto de, de carretera, es decir, una equivocación de una persona que somos seres humanos, Humar, eh, eh, perdón, errar humano es, es decir. Hay que reflexionar un poquito y tomarnos las cosas con un poquito de calma, que donde no hay mala intención, evidentemente la reacción debería ser civilizada, como decía también ahora mismo Maite Pulido. Es que el problema no solo está en la ley del menor, la ley del menor es la, digamos, es la que tiene que reconducir estos tipos de comportamientos, pero el problema está en el origen, ¿no? tenemos un problema social que lo vemos en los adultos día a día y al final es el reflejo en los jóvenes, en los adolescentes, que en su infancia han vivido, eh, digamos que son los espejos de sus padres, por así decirlo, ¿no? y la sociedad en la que viven. Tenemos un problema que va más allá de los centros educativos. que lo vemos y nos llama la atención porque son menores a las puertas de un centro. que la agresión no se produce dentro del centro. más un centro que además trabaja los los programas de convivencia y en ese aspecto está implicado tanto el profesorado como el equipo directivo y que vemos como más allá de, su, de sus puertas a la hora de salida de, del centro pues se produce una agresión de este tipo y además no solo la agresora sino que los demás lejos de separarlo las alean y la graban con el móvil no como si fuera un, un espectáculo pero ha pasado en la laguna y ha pasado en otros lugares de España donde, es totalmente, eh, donde están los síntomas de que tenemos un problema que que es social y que debemos de atacar más allá del centro educativo. El acoso escolar no acaba ¿eh? a las 2 de la tarde. Continúa luego por, en su casa, en, a través del Twitter, de las redes sociales, que han amplificado más... Y tendremos que este entender problema. también que el acoso escolar va, a, va más allá de que el alumno se encuentre en tu centro educativo, porque puede ser un compañero de otro centro, de educativo, otro centro educativo. que pueda provocar ¿verdad? la misma circunstancia. Claro que sí. Y ya, según palabras o declaraciones del propio eh, consejero, en este caso, el director, perdón, eh, director general. El director no, general. No, no sé, no, no, digamos, es la justificación para decir no es bullying. ¿Cómo.? El problema es cómo lo catalogamos, ¿no? Tenemos una manía en catalogarlo absolutamente todo lo que. poner una etiqueta a todo mm. lo que ocurre. Y a veces no hay que etiquetarle. Es una, un, una forma más de violencia, ¿no? Es violencia al fin y al cabo, ¿no? Y, y más grave porque se produce en edades muy tempranas. ¿no? Y estamos en, en, digamos en una franja de edad donde ya se están eh, construyendo los patrones de conducta de esos futuros adultos. Y, y tenemos que actuar. Porque ya lo vemos a la salida de los colegios, lo vemos en el caso de parejas, eh, lo vemos en, en multitud de casos en, en el deporte, en el que tenemos que atajarlo. Y creo que es una, una labor que la sociedad tenemos que afrontar en conjunto. ¿no? Hay un problema de valores. Y ¿no? a las familias, María José, ¿cómo, ¿cómo.? Las familias, y esto lo dice Dai Los Cañizares de estas energúmenas, eh, de estas sociópatas, ¿cómo, cómo, cómo las, las podemos analizar o qué parte de la responsabilidad eh, le podemos aplicar? Porque hay que tener muy poco valor con el prójimo, con, con, con los demás, para dar estas palizas, estas salvajadas que, que, que vemos en esas imágenes y que, y que están sucediendo y que entiendo que estamos creando monstruitos entre todos. Yo, si me permites, retomando lo que comentaban anteriormente eh, con el tema del si es bullying o no es bullying, eh, porque lo estamos focalizando a la persona que dirige ese acoso a, o esa agresión o esa violencia hacia las niñas. Pero lo cierto es que las niñas que reciben esa agresión tienen las mismas consecuencias que el, el resto de los compañeros que pueden estar en, en otro centro. Recibiendo esas agresiones por compañeros de su propio, de su centro. propio centro. Es decir, las consecuencias no son, son las mismas. Eso es una muy buena reflexión. No tiene nada que ver que estés en un centro o no, porque al final la que ha sido agredida, ha sido agredida en igualdad de condiciones que el resto de los. De, o, en, o en otros casos. ¿no?... Pero sí es cierto que los valores los transmitimos nosotros. La generación anterior siempre transmite valores, eh, eh, formas de vida. Y, y debe de estar sucediendo algo estoy totalmente de acuerdo con los compañeros hay algo está sucediendo algo nosotros hemos fallado en algo nos Ahora, estamos equivocando sí, algo algo ha fallado a la hora de transmitir ese tipo de valores cuando suceden este tipo de cosas no y cuando pasan este tipo de cosas eh, al, al ser del al ser de la laguna el centro donde sucedió esto eh, y por protección del menor no lo voy a comentar pero bueno eh, es es alguien cercano eh, uh -huh. tengo conocimiento y, y las niñas pues están en este momento están sufriendo una, una retención eh, a la hora de poder ir a, a comprar a salir a hablamos de qué niñas de las que han sufrido la agresión las que han sufrido la claro, agresión claro eh, por, por, porque evidentemente a los padres les da miedo no que, que salgan que se repita que vuelva a suceder este tipo de cosas la policía está muy pendiente me consta que la policía está muy pendiente del centro para que esto no se vuelva a repetir y algo nos está fallando. Deberíamos no solamente de centralizarnos con el menor, sino deberíamos de centralizarnos también con la familia. Es importante que sepamos qué ha pasado, no tiene por qué uh -huh. ser siempre así, pero es importante qué ha pasado para que esa niña llegue a esa agresión y llegue a esa conducta con... Con la sociedad y tenga ese tipo de violencia. ¿no? De todas formas, miren, miren un mensaje que ha llegado. Por cierto, ya gracias por participar. Ya le están poniendo nombre a la playa, a la playa de Santa Cruz de La Palma. Mm. Iremos apuntándolo y luego a, a ver si, a ver si gana algún concurso. Ven ahorita. Ahí lo están viendo en mm. pantalla. Pero el mensaje, el mensaje que teníamos antes de que pusieran este, el de, el de vaya eh, valentía, qué valientes decían. Mira, ahí está. Qué valientes, tres contra una. Qué asco de juventud. Esto no es una cuestión de valentía, de que sea uno contra uno, es que uno contra uno es un problema social también grande, ya que sean además tres y que además se retransmita en televisión, eh, estamos teniendo el tiro muy desviado. Recuerdan hace poco, en, en, la, en otra isla como Lanzarote, muy cerca, hace muy poco tiempo pasaba algo lamentable. Y claro, cuando estas cosas no cambian y, y están llevando un camino como el que se está llevando, se va a actuar. Como siempre tarde cuando ocurra una gran desgracia, recuerden, y es lo primero que a mí me ha venido a la mente mientras elaborábamos y trabajábamos este contenido, la nota de aquel niño de cuatro años, sí. de siete años, perdón, de siete ¿De la años, madre. la suicidio. carta de suicidio. Qué horror, sí. De hecho, yo creo que actuar ayer ya era tarde, porque esto no es un ejemplo que ocurra eh, eh, nuevo, esto lo estamos viendo eh, eh, venir. Y, y, Pero mira, mira lo que dice ya la gente, Javi. No, no puedes actuar porque después te denuncian por agredirles a ella. Exacto. Es que vamos a ver. Ese eh. es el conflicto. Eso es lo de la ley del menor que estábamos hablando. Libertad, libertinaje, protección o realmente oportunidad de agredir sin riesgo a nada. No, y además agreden siempre desde la cobardía, desde, desde un grupo grande contra uno. Generalmente eh, la empiezan a insultar, la empiezan a, a avasallar, Eso va poco a poco, poco hasta que van mmm, pasando etapas. Hasta se que sienten a, más fuertes al momento clínico. Sí, se siente tal y ya luego pasan a la agresión física. El problema no es la agresión física. El problema es todo lo que viene de antes. Y esa fortaleza que ellos tienen de sentirse superiores y de decidir en el instituto a quién le doy y a quién no le doy. Matones siempre han existido. Cuando yo estudiaba en la GBE uh -huh. existían el matón de matones. Pero a ver, ellos. cuando usted sí. estudiaba, sí. María José, cuando sí. usted sí. estudiaba, Jonathan, cuando no. usted estudiaba, Maite Pulido, cuando usted estudiaba, este servidor que les habla, cuando estudiaba. El típico golfo o el entorno golfillo ha existido, siempre existe siempre. y existirá. Pero, como un problema social genérico, en el que además sea un divertimento grabarlo, exponerlo, canalizarlo por redes sociales, yo no sé hasta qué punto. Ustedes han visto las películas estas de ciencia ficción, lo de la, la isla de la muerte, eh, lo de los concursos que tienen que ir sobreviviendo, son, son, muchos son presos. Y, y si ganan la, la etapa quedarían como en libertad. Es que a veces la propia vida está, está superando la ficción, sí o no. ¿No les preocupa esto? Sí, sí, totalmente. De hecho, yo en, en, para terminar la reflexión, cuando yo estudiaba en la GB existía el típico tal, pero en que nos las cosas. Y de hecho siempre estaba la figura del, de, del profesor que daba, eh, siempre estaba el profesor de turno que era el guay, pero siempre estaba el cabroncete que, que por cierto es con el tiempo, con los años el que mejor recuerdo le guarda. En ese momento no, pero le guardas ese recuerdo de la disciplina que te dio, los valores, los conocimientos que te obligaba a hacer muchas cosas, pero es que, que luego te toca a ti aplicar la disciplina como te acuerdas de cuando te la aplicaban a ti, ¿no? Claro, Porque no, yo era, no. muchas veces recuerdo a mi padre las cosas que antes no claro. entendía y decía, uff. Y luego recuerdo razóniría? también cuando te ibas con un problema a tu casa en lugar de tener lo que se tiene ahora, ¿no? que los padres, ah, pues, al profesor, ya por el profesor, es que mi niño no, no ha hecho nunca nada. Menos, es que poco más o menos el padre agrede al profesor. Sí, sí, no, es que el niño nunca hace nada al padre. En mi época, cuando yo le iba con este tema a mi padre, mi padre me echaba bronca. Porque el que tenía razón el era, que te da, era el maestro. A lo mejor el primero que te daba el sasca era tu propio padre o madre. No, no, sí, ¿Tu sí, sí. madre sí, sí. o madre, sí. que, quede, que quede bien claro. Yo les pregunto también, por, en clave. En clave en clave interna de la administración y, por tanto, hablando de los formadores, formadoras eh, y los protocolos. ¿Algo debe estar fallando también para que, o no, lo, lo pregunto desde el desconocimiento, para que al final se produzca la agresión? Porque entiendo que, que tampoco es algo de, de hoy para mañana sin detonante. Como bien explicaste, Javi, la agresión es el final, es el resultado final de una consecuencia que viene en el tiempo. En el momento físico de cuando va a ocurrir. En el incremento del poderío, hasta llegar a ese día y ese momento donde arrinconan, digamos, a la víctima, en el desarrollo, en el desarrollo de muchas semanas y muchos meses, donde la víctima, donde a lo mejor nadie la ha tocado, vamos a, entenderlo, a entendernos bien, está con un sufrimiento igual o peor que el de cuando ya te han tocado, porque cuando ya te han tocado muchas veces la víctima respiran como diciendo: Esto me lo han dicho a mí, ¿eh? ya está, esto ya pasa ya no me van a volver a dar, sí. y, ya, y ya se van a olvidar de mí. Es triste que te lleguen a decir eso en pleno siglo XXI, ¿eh? Ese es el debate, seguramente, puede estar fallando los protocolos Seguramente peor el, el anterior, el previo, el que decías Ese machaque psicológico, esa persecución eh, que se hace diariamente Eso mina más que una agresión física Es verdad que es obvio que muchas veces las cosas ves que van a suceder Lo que pasa es que no te las quieres creer Otras veces en estos temas también eh, se exageran las cosas o se sacan de, de contexto Son temas muy delicados y... qué haría falta para el profesorado? Cursos de instrucción y más poder realmente en el aula en el aula como autoridad o cómo canalizar esto? Yo creo que el poder como autoridad sí que se tiene, ¿no? aunque es verdad que los padres, eh, a día de hoy, yo eh, recuerdo que en la época mis padres son maestros, los dos jubilados, y, para, y ellos eran una autoridad, o sea, y es verdad lo que decía Javi, o sea, que le llamaran, la primera amenaza que te podían hacer en el colegio es que le que le iban a contar a tu padre lo que habías hecho. Hoy los niños como que les parece simpático porque su padre le va a defender, bueno, o sea, ¿cómo le vas a defender? Pero pasa, la realidad es que pasa, porque muchas veces crees más al niño que las circunstancias de lo que está pasando. Pero yo no creo hasta el punto de que hayan perdido la autoridad. Yo creo que es que eh, hay que dar más valor eh, a muchos temas que nos están menos conocimiento y más... Eh, pues educación en valores, tanto en la escuela como nosotros, que muchas veces no tenemos tiempo en casa de dedicárselo a los niños, yo la primera que hago autocrítica, y, y bueno, ese vivir tan deprisa, eso de no enseñar lo que compartíamos quizás con nuestros padres a la hora de comer, porque a veces ahora no tenemos tiempo ni de comer juntos, o sea, ese es el día a día que tenemos. Y, y yo recuerdo que muchas de las conversaciones en mi casa eran a la hora de comer, además era una hora como sagrada, o sea, ni se cogía el teléfono, ni se... sino escuchabas, ¿no? Y oías la... Y yo recuerdo oír uno de los temas de conversación en mi casa, porque al ser maestro los dos, era, uff, este niño eh, el día de mañana va a tener problemas, porque fíjate tú lo que ha hecho y sus padres le hemos llamado y encima eh, le dan la razón. O sea, y luego, como vas creciendo y vas viendo, pues ves cómo se va comprobando eh, lo que oías, ¿no? Y es triste, que son cosas que podemos evitar desde pequeños y a veces se nos van de las manos. Es complicado buscar ese equilibrio, pero evidentemente... Aunque vivamos rápido y, y, y no tengamos los tiempos eh, o, o no se disfruten de, de tanta eh, tiempo en cantidad, quizás habría que mirar la calidad eh, de los tiempos también, por, por ser digamos ilustrativos, Pero no solo eso debería de ser la causa para que al final una persona ejerza un mal a otro. Que no nos podemos olvidar nunca de lo que estamos hablando, ¿no? Que al final es dañar a alguien. Bueno, yo entiendo que la soledad... Eh, 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 que te puedas volver más egoísta eh, si te falta esa, esa, esa armonía ¿no? de compartir hasta una conversación en una comida, porque no, porque no lo has disfrutado, porque no lo has conocido. Pero el punto de ese clic a decir voy a hacer daño a alguien, algo está pasando y no estamos siendo consecuentes, con, o no lo estamos viendo, vamos, yo no lo veo, no lo entiendo. De todas formas yo creo que no debemos pensar que tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Bueno, por lo menos yo creo que no debemos, no debemos de tener esa filosofía. Es cierto que, que la vida ha evolucionado y todos hemos hemos cambiado. La autoridad en otra época pues funcionaba, pero también es verdad que teníamos otra forma de ver las cosas y otra forma de ver la vida. ¿no? Eh, cuando los compañeros en el ah, colegio... Bueno, pues, llega un mensaje que dice, es ley del menor? Favorece... La, la, ley de, la ley del menor favorece al niñato delincuente frente a las víctimas. Vale, gracias porque eh, se me mezclaban las letras. Pues, pues es que es verdad, es que... Pero claro... Cierto lo que dices. No deberíamos de, sí. de comparar una época o pensar que una época anterior debe ser mejor que el, que el porque cada momento es cada momento. Porque yo lo he entendido. Nosotros pero nosotros eso tenemos, también es verdad. Sí. Lo, que, lo que, nos están diciendo la gente que nos está viendo es, pero es que es verdad que tenemos una ley que es que encima propicia o favorece. Dice, mire, un profesor que nos está hablando. Mira, soy profesor y me han amenazado varias veces los padres con la excusa de la ma de, de la de, de la de la manía, manía a su, su hijo. Manía a su a hijo. Claro, que le tiene manía a mi hijo. Fíjate, lo está diciendo un profesor, vamos, sos una voz autorizada. Cuando un para padre que dice, le tiene manía a mi hijo, y eso lo escucha el hijo, el hijo está fortalecido frente al profesor. O fíjate que, do, que dos pilares de cara a lo que yo decía antes, no me entiendan mal, de crear monstruitos, María José. Los padres, los reforzamos y la ley los protege y los ampara hacia delincuentes. Pero entonces, ¿nos estamos equivocando? Sí. Nosotros nos estamos equivocando. Que es al, al final es lo que estamos planteando. ¿no? Mm. Nosotros somos los que nos estamos equivocando y estamos generando una, una, una generación eh, con unos valores totalmente mm, vacíos. Mm, vacío, exacto. Y, y, y somos nosotros. Yo creo que la reflexión tiene que empezar por nosotros mismos, por, por reconocer que hay una vida distinta, que, que ahora todo es a través del móvil, que antes nos amenazaban los compañeros o nos daban una, una torta, pero la hacían escondida, ahora lo agravan. Y lo ve todo el mundo. Y eso eso también es... Sí, pero, que crece, pero dentro ¿no? de las diferencias, antes podríamos hablar, y permítame que yo ponga este ejemplo rocambolesco, pero, pero es que vale. Eh, Jonathan, antes hablábamos de Barrio Sésamo, uh -huh. pero es que podemos hablar de Peppa Pig. Son valores similares, con una idea y filosofía distinta, con la armonía de la vida de hoy y la de antes, pero tú también podrías elegir darle a tus hijos manga. Y quizás el problema no está en la oferta y la cantidad de, 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 de productos que existen, sino en las decisiones de elegir lo que, lo que queremos llenar, esa tasa de valores, poniendo un ejemplo, de cómo la queremos llenar. ¿Crees que puede ser ahí la clave y que sea más? Evidentemente hay que cambiar la ley, habría que cambiarla, sí. pero también la forma de entender cómo transmitimos los valores a las generaciones más, más jóvenes. Por supuesto. Como docente, cuando me he encontrado con alumnos de este perfil, en el 99,9% de los casos siempre hay un problema familiar detrás. O sea, el alumno no tiene conductas, no tiene patrones claro. ni... Escuche lo nadie, que acaba de decir. Ni nadie de referencia. 99,9%. Ya vas al dicho. padre y el padre te dice, pues no sé, porque mi, mi niño no hace eso. Él es un buen chico, bueno, un buen chico, pero le entra patadas a todo el mundo. ¿no? Si pasa una vez, puede ser una reacción. Cuando ya es tres o cuatro, no puede ser un buen chico. Pero se ciegan y siempre van a defender al hijo. ¿no? Y al final te encuentras que, que el comportamiento del chico es una consecuencia de la falta de, de pautas de, de... Ese tipo de, de comportamiento, detrás? y le pregunto a usted como docente, ¿es como si fuera una lupa de cara a que se potencia aún más en el menor? Eh, eh, el mal comportamiento. Si o sea, al final no, se no le lleva... haces ver que está cometiendo errores el menor, evidentemente eh, al final termina potenciándolo porque para él es normal responder eh, con agresiones cuando cuando se siente, cuando se siente mal, ¿no? cuando es su manera de reaccionar y hay que corregirlo a tiempo, ¿no? Y ahí sí trabajan los equipos, eh, tanto de orientación como los equipos docentes en, lo, en los centros en los centros educativos. ¿no? ¿Y qué, qué consideran ustedes? Y ya con este tema eh, concluimos, que debería de contemplar los protocolos o la forma de actuar para evitar. Este final, que se produzca una agresión bestial a una persona menor que va a sufrir evidentemente unas secuelas y un, y un proceso interno de digerir lo que le ha pasado. Fíjense lo que decía María José Castañeda hace un momentito, que, que tiene esa cercanía de, de ser de la laguna, de que que ahora mismo, para salir a la calle a comprar, es que tendrán miedo. Pues tú imagínate cuando te coartan tu libertad. Sí. Que es lo peor que pueden hacer. Después de quitarte la vida, lo peor que te pueden hacer sí. es coartarte tu libertad de poder eh, ir por la calle tranquilamente hacer lo que quieras hacer por el miedo a esa agresión y eso es doloroso penoso y peligroso y como sociedad creo que fallamos y, y, y mira tenemos que los que somos padres tenemos que reflexionar mucho de esto mucho de esto porque mira generalmente por el día a día lo decía maite hacemos dejación de funciones Hacemos dejación de función en la formación, se la derivamos todo al profesor. Cuando quien. Eh, el profesor eh, forma. forma, pero el padre también educa. Sí. En, en valores, en principios, en, en comportamiento. Eh, es más importante la educación de la casa. Pero que la, de, la de, tomando, la del tomando colegio, esa reflexión... Eh, es tema académico. Pero tomando esa reflexión, chiquito Sasca, y me voy a atrever a darlo, tenemos que darnos a todos. Yo soy padre de dos niñas, así que el primer Sasca me lo meto a mí mismo. Eh, para que nadie se sienta ofendido, porque luego pasan estas cosas, que es que la gente se ofende, Pero, pues, me incluyo yo a mí mismo, estamos yendo muy mal, porque si somos nosotros los que estamos educando, ¿de qué manera lo estamos haciendo para que pase esto? Y les vuelvo a repetir cómo lo cambiamos y ya la última de verdad, cómo analizar o intentar evitar que esto pase en base a protocolos de cara a los, a los formadores, porque, porque algo, algo tendrán que hacer cuando, ¿qué hace un profesor cuando huele? Percibe que que pueda haber una agresión o que un menor está siendo acosado por un grupo, un colectivo. Llamar al, al número de que ha puesto el Gobierno de Canarias. ¿Un protocolo? No, no, es lo mismo, no es lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. ¿eh? Es llevarlo al extremo, pero lo mismo que tienen los protocolos, los médicos, cuando ven que puede haber una agresión eh, dentro de la pareja, tienen un protocolo de actuación. ¿Pueda? Son dos casos totalmente diferentes, a lo mejor el, el fin, el hecho es el mismo, es una agresión. Pues a lo mejor derivar un protocolo similar a los que tienen los médicos, por ejemplo. No sé, es que los responsables son los que tienen la responsabilidad de, de llevar a los que están en primera línea. Pero entiendo que debería ir así el asunto, porque es que el problema es muy grave. Sí, pero estamos, estamos enfocando, o sea, sabemos que hay, tenemos un problema en la forma que tenemos de educar. Yo no. Eso es una yo, ventaja, ¿no? Sí. Eh, saber ya detectar el problema. Sí, efectivamente. Si no detectas el problema, nunca lo vas a aceptar, nunca vas a buscar una solución. Pero sí es verdad que yo, María José, no añoro tampoco lo del pasado, pero sí cosas que funcionaban mm. y que ahora ves sí. que no funcionan, sí. porque a mí no me gusta el miedo, a mí no me gusta que mi hijo me respete, o sea, no respeto si sí. es por miedo. Pero sí que eh, hay que hacerles ver a veces que no lo hacemos por la falta de tiempo, que no somos el coleguilla del colegio y que esas actitudes ni son para el coleguilla y no son para ti tampoco y que lo haces por su bien. Yo eh, muchas veces ahora con la conclusión es la falta de valores, el valores perdón en muchas familias lo están diciendo en sí, casa totalmente ¿eh? de acuerdo y sobre todo lo que ven eh, los niños son unos imitadores bueno perdón miren También. eso es un tema muy interesante claro. hay videojuegos que son claro. focos Foco de, de violencia. violencia y yo voy a decir ahora algo que igual les va a sorprender videojuegos que son focos de violencia que están calificados a edades es decir tú puedes jugar al Call of Duty pero el Call of Duty, bien clarito, viene o más de 16 o más de 18, que es un juego de guerra, vamos, lo, lo digo, no estamos haciendo no. publicidad de nada, que hoy en día los videojuegos. Pero es que sobre ese mismo valor, yo ahora olvidemos el dedo pulgar de los smartphones o de, o de la Play o de Xbox o la que, que ustedes quieran. Y el cine, porque el cine, hay cine que también genera, ¿Y la música? A, genera violencia, la, la música ajá. genera violencia. Entonces, claro, pero la decisión de escuchar... Y luego, sobre todo, interpretar que lo que escucho lo tengo que hacer es bien diferente, ¿no? Porque ¿qué haríamos? ¿Coartaríamos también el cine? ¿Prohibiríamos que hayan películas de acción al estilo de Rambo? Pero ¿no? no a ver, no solo la decisión de usar. Es que un juego de, de esto, sí. eh, vale 40, 50 euros, 60, un niño de dos... 60, bueno, ese tipo de juegos cuando salen cuestan solo 60 euros. Pues, un niño de 12 años, <laughs> no, <para poner> el <laughs> no, precio, no sé la capacidad, pero es el padre el que se lo compra, es sí. que el primero, el que debe filtrar... Y el padre el que juega muchas veces delante del niño también, es que el problema a veces no es lo que... Pero tampoco sí. podemos... Yo creo que a veces buscamos la excusa en eso, en Internet, en las redes. en Es verdad que mi hijo cuando le digo que el móvil no se lo lleva a la cama me dice, ah, pero es que tú te lo llevas. O sea, a veces o sea, es que es nuestro comportamiento. Y ya es no es lo que ven en esas claro. redes o, o lo que ven en ese juego. Porque yo re... no creo que nuestros hijos estén imitando lo que pasa en esas batallas en que saben que son ficción. Porque ellos, mmm, igual nosotros no sabemos jugar, pero ellos saben que eso es, vale, sí, el que mata más, la verdad que son súper desagradables. Yo porque no me entero, no sé ni lo que está pasando, la verdad, paso de largo y no sé ni lo... La ni en qué consiste el juego, duraría dos minutos, <laughs> sí. pero realmente no es ese comportamiento el que están imitando ellos, están imitando contestaciones que tenemos nosotros por teléfono, contestaciones que tenemos el día a día, cómo tratamos a la lo, empleada... Lo del tráfico, por ejemplo, que Como cuando vas en el coche, vas insultando y diciendo tal, o alguien que dice, oye, eh, mujer tenía que ser. ¿no? O sea, ese comportamiento del día a día, el que ven a su padre y a su madre, es el que yo veo luego, pues, yo observo a mi hijo y, y lo que veo. Que luego no es lo que juega en la Play o lo que lee en Internet, que puede o sea, que ser... Que va mucho más allá del, del tema de ese estigma de juegos agresivos, inagresivos, agresivos Pero música. yo no recuerdo ir en el coche con mi padre y que mi padre insultara al que venía de frente, diría, oh, mira, este casi me da... Pero no y le insultaba ni, le, ni, ni se acordaba se de toda su familia, energúmeno. ni como un energúmeno, un energúmeno como en a día de energúmeno. hoy, pues mucho... No, y no sé, yo creo que nos lo debemos hacer mirar porque es el ejemplo que les estamos dando nosotros mismos. María José, ¿algo más que añadir sobre este asunto? Eh, como formador, sí me gustaría preguntarle a, a Jonathan, pues precisamente que había quedado un poco en el aire, si habrían algunas herramientas o si usted echa de menos algunas herramientas para intentar impedir eh, que esta circunstancia termine sucediendo. Las tenemos y en los centros se protege. Y si te fijas, rara vez ocurre, ocurre dentro de los centros. El problema del bullying, del acoso escolar es que hay que... Eh, coordinar bastante bien el trabajo de los centros con los servicios sociales del municipio donde se produzca o del distrito, para que luego el trabajo se continúe fuera. Porque claro, los centros los tienes controlados en las horas de clase, si hay un seguimiento te tienes que quedar en la hora de clase hasta que llegue el otro profesor para controlar la situación, siempre están bajo control. Ahora, fuera del centro educativo claro. es cuando se te puede ir de las manos y no controlas, ¿no? y en este caso, pues tanto en el de Arrecife o como el que acabamos de ver uh -huh. en La Laguna, se produce fuera del centro escolar. Muy interesante lo que acaba de decir Jonathan Fumero. Más allá de las fronteras de los centros educativos es donde al final se culminan estas circunstancias. Y miren, este tema, que para ustedes a lo mejor puede resultar en pleno prime time de la televisión local de Canarias, pues algo quisquilloso, a lo mejor hubiera sido mejor empezar con el tema geriátrico eh, en Weimar, del que vamos a hablar, o, o irnos al conflicto en Arico, o a mil circunstancias que pueden haber en clave política. Pero es que miren, por responsabilidad de este grupo de comunicación, hemos elegido tratar este tema porque es un problema grave, no, gravísimo, al que tenemos que eh, enfrentarnos. Y al que tenemos que concienciarnos que la solución, la solución no solo está en los políticos ni en las administraciones, que también, la primera solución está en nosotros como personas y seres humanos. Y miren, y un mensaje a los digitales, a los portales digitales, que parece, miren, yo estoy en una semana en la que estoy aprendiendo que a veces para una exclusiva la gente quiere generar la noticia. Si no hay noticia, no hay exclusiva. La noticia se provocará y por tanto ya llegará la exclusiva. A veces queremos correr tanto que somos capaces de poner en un digital cualquier cosa. Cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa digo hasta un asesinato. Cuidado, ¿no? Con lo que se publica y con la imagen de un ahorcado en un puente. Con un plano así para que se vea la cara. Entonces, yo creo que ahí también hay violencia. Y no del que la consume y la ve. Que también, sino del que procesa y provoca que eso suceda. Por eso aquí han oído una información sobre una noticia, pero no han visto lo que por redes sociales está caminando. Y no porque no tengamos las imágenes, sino por responsabilidad. Ojalá este sea el camino que lleven los que son responsables de defender un derecho de todos: el de la libertad y el de la comunicación. Sería, y seguramente otro gallo cantaría, seguramente. Vamos a tratar también otro tema controvertido, al menos así lo consideramos nosotros, y polémico. Sobre todo se trata eh, de cómo nos van a tratar a nosotros hoy que somos jóvenes cuando seamos mayores. Porque a lo mejor si lo viéramos de esa manera, nos daríamos cuenta de lo que hacemos con nuestros mayores. Porque volvemos a encontrarnos, desgraciadamente, con una situación de tasa de valores, tasa vacía de valores. Y evidentemente de situación de alarma social. Y así lo hemos calificado nosotros. Atención, un agua guisada y galletas es lo que se les daba cada tarde a los viejitos para merendar. Lo afirma Conchi, una vecina eh, de la residencia Sor María de Jesús en Wimar. Eh, cerrada el fin de semana por su directora. Ya verán ustedes de qué manera tan subgénero se provoca ese cierre y se pide que vengan a buscar a los mayores. Y de manera oficial, ayer, con orden de cierre cautelar decretado por la viceconsejería del gobierno de Canarias responsable. A mí me ha llamado la atención cómo el propio gobierno de Canarias lo ha calificado. Porque ha dicho que el gobierno de Canarias ordena el cierre del centro pirata de mayores. Miren, yo la tengo aquí marcadita en amarillo la palabra pirata porque es una palabra que se está dando habitualmente en la sociedad, en muchos eh, distintos eh, ámbitos eh, mercantiles, y nos estamos acostumbrados, acostumbrando a, a, a esta piratería y a aceptarla y verla como normalidad, cosas que están absolutamente fuera de la ley y fuera de la normativa. La Consejería de Políticas Sociales de, eh, da plazo hasta mañana para que los 17 usuarios de ese servicio irregular puedan ser reubicados. Claro, en un comunicado el Ejecutivo, el Ejecutivo Regional señala que el área que ha llevado a cabo todas las medidas del procedimiento administrativo necesario ante la situación de este centro, el Sor María de Jesús en Wimar, que operaba, repetimos, de forma totalmente irregular y que estaban atendiendo a 17 personas, pues evidentemente la incubación de este procedimiento sancionador contra el centro se produjo el 3 de mayo por infracción administrativa muy grave. No estamos hablando de que al centro le falte el cierre de una puerta, que se haya caído una pequeña baranda y que haya que ponerla y no la tengan colocada aún. Estamos hablando del trato a las personas mayores, a las personas. Y miren, eh, teníamos la posibilidad de hablar con, con la alcaldesa de Wimar. Precisamente, vamos a intentar a, a hablar con ella en, en unos minutos, porque el ayuntamiento de Wimar había denunciado en multitud de ocasiones la situación irregular del geriátrico. Y claro, yo me pregunto, falta de control, falta de contundencia, falta de diligencia administrativa, porque que la directora del Sor María de Jesús diga a través de un WhatsApp, de un WhatsApp, un mísero WhatsApp. Vamos a cerrar el centro y tienen que venir a buscar los mayores. poco más o menos lo que, que quería decir aquel WhatsApp. ¿Cómo se les queda a ustedes el cuerpo, señor? Pues mira, a mí se me queda que un ayuntamiento, porque lo ha dicho la alcaldesa, lleva tiempo diciendo sobre el gobierno de Canarias. Que el gobierno de Canarias lo califica de pirata, por lo tanto, irregular. Por lo tanto, el gobierno de Canarias ya sabía de esta situación, no es de, de la mañana, de la noche a la mañana, ya sabe que. No, esto, esto viene de tiempo. Y lo que más me duele, y va, va a sonar súper crudo. Pero parece que reaccionamos más ante una pelea de perros que ante cómo tratamos a nuestros mayores. Eso lo decía Luis el otro día. Eh, que esta se esta más... sociedad, eh, pero no en esto, en muchas, en mucha facetas, parece que es más importante defender un animal que lo es, que lo es, que defender un ser humano. Ya sea un niño o un mayor, defender un ser humano. Y para ponerlo más crudo, el Ayuntamiento de Wimar, entre otras cosas, ha tenido que hacerse cargo de tres, cuatro entierros de personas que estaban en ese centro. El ayuntamiento de Huemar. Para, para, que, para que hablemos de valores, de lo que y decíamos. Lo que, en relación a lo que estábamos hablando antes, antes hablábamos de los valores que transmitimos a las familias. ¿no? ¿La familia qué valores transmite? Y yo me pregunto, ahora hablamos de los abuelos, de nuestros abuelos que están en un centro, en un centro de, de, de cuidado. ¿Esas familias que veían o.? Que, o, o porque vamos, yo yo veo a, a mi madre, a mi a, a, en una circunstancia que no son las normales, que no es habitual, y me preocupo, ¿no? Y hago algo, y, y que yo no digo que no lo hayan hecho, pero yo cojo a mi madre y monto. Yo la gente que lo está haciendo, María José, y ¿No? realmente no logran solucionarlo, es, es perpéntico lo que sucede. En muchas casas 17 otras personas en una habitación Pero claro, en una Que, sucede, que tengo el problema de dónde lo pongo, dónde lo dejo, no me cubren los servicios, no tengo a nadie que venga a casa, no puedo... Y vas y va permitiendo a lo mejor circunstancias que, que no son, ¿sabes? No son las aceptables. Hombre, yo les digo a ustedes que hubo una anciana que se tuvo que quedar en el centro esa noche. Es decir, sabiendo lo que allí estaba pasando. Porque no fueron a buscarla? No, porque dijeron que no, que no sabían dónde ponerla y que no. la familia que se quedara ahí. No, no, que no. Llegaron a llamar a una ambulancia del Servicio Canario de Salud y dijeron los familiares que no. Valores. Lo digo porque ahí no hay política. Ahí no hay... Miren que sí somos críticos con muchas cosas. Y lo vamos a hacer. No vamos a dejar de serlo. ¿eh? Ojo. No se, no, se, no se confundan. Pero ¿cómo podemos permitir que en una sociedad a tu madre a la tuya, a la mía, a la de otra persona, que nosotros vamos a hacer eso si Dios quiere y el trayect la trayectoria vital de una persona es la normal y muere por vejez, vamos a llegar a eso. ¿Queremos que nos maltraten y que nos abandonen hasta la desidia? ¿Eso es lo que estamos provocando? Creo que tenemos a Carmen Luisa Castro al teléfono. Buenas noches, alcaldesa del municipio de Huimar. Muy buenas noches. Pues a... Los también. Buenas noches Muy y bienvenida. Sí. Saludos. Gracias por querer atender nuestra llamada para hablar de esa uh, situación que vive el geriátrico eh, Sor María de Jesús. Y que, si corríjame si me estaba equivocando yo, en el que eh, se comunica con un mísero y frío WhatsApp: el que se va a cerrar el centro por parte de la directora y que vengan a buscar a la familia. Eh, yo entiendo que una alcaldesa, máxima responsable y representante de todos los buimareros y buimareras, debe sentir impotencia ante una situación como esta. Efectivamente, Dailo. Mira, en nuestro municipio, como también yo creo que el resto del territorio de Canarias, pues tenemos una tarea pendiente con los geriátricos eh, y sobre todo son, que son casas adaptadas desde hace años ya cambió la normativa, y que es verdad que muchas casas no, no cumplen todavía con esa normativa. Y yo insisto más en este caso en que no me importa que tengan una barrera o, o que no esté de acuerdo un pasillo... Pero cuando ya se toca el bienestar de los de nuestros abuelos, eh, ya ahí sí que nos duele muchísimo. Los ayuntamientos no tenemos competencia, la tiene la viceconsejería del Gobierno de Canarias y en este centro en concreto, pues ya por parte de los vecinos, las trabajadoras que salían de allí y que han puesto en las propias deficiencias hace ya unos meses y ha propició, pues la presión ya del ayuntamiento. A través de la viceconsejería. O sea, que ni siquiera ni siquiera en labores de vigilancia, es decir, aunque el ayuntamiento tenga conocimiento de una situación como esta, pues, como la viceconsejería del gobierno de Canarias es la que tiene la competencia absoluta, ¿no puede hacer nada a la administración local? Pues no, no, porque imagínense, es una casa privada, una residencia privada, y lo que nosotros hacemos es trasladar la viceconsejería que, que manda una inspección, no hasta que, que en este centro hace bastantes años que ya han habido inspecciones. Y, y bueno, mire, esta hasta la fecha, yo le hablo del año 2004, que consta en el expediente el cierre cautelar, en el 2007 también, Increíble. esta que le habla cuando era concejal de Servicios Sociales, pues también eh, denunciaba y, y se anunciaba inminente el cierre, y estamos en el 2017. Diez años más tarde pasó. del cierre inminente, diez años Entonces, más tarde. Y, y todavía la viceconsejería, yo creo, la administración y la burocracia, no lo entiendo. Porque yo ponía como un ejemplo y con la compañera de concejal de servicios sociales y las trabajadoras sociales que, que han estado en este empeño, porque aunque no fueran abuelos de Wimar y los familiares no eran de Wimar, a quien acuden primero es al ayuntamiento, a la administración más cercana. ¿Y, y qué haces? ¿Viras la cara por otro lado? ¿no? Y, y miren, un tema como las peleas de perra que tuvimos en el municipio, se actuó inmediatamente. Yo digo contra, Qu quizás estamos, eh, parece que son personas mayores y molestan. Carmen, Carmen Luisa, usted, si yo no estoy equivocado, ha gestionado con Elías el realojo de estas personas. De cuatro. Eh, ¿en qué Mira. de cuatro. De cuatro de estas personas. ¿En qué situación están ahora mismo, pasados estos días? Y luego la pregunta clave: ¿están nuestros mayores, nuestros ancianos, nosotros mismos, dentro de muchos años, cuando logremos serlos y tenemos la suerte de llegar ahí, suficientemente protegidos? y el deber exclusivo antes que la administración es la familia eso, eso eh, ineludible. pero mire y les voy a contar lo que pasamos este fin de semana y es por lo donde se puso ya dos semanas que decía que no, que no era un geriátrico que era un centro sen e incluso sí, para sí, eso sí, no sí, tiene licencia, sí. de eso vamos a hablar ahora ¿eh? licencia, sí. licencia de apertura tampoco pero bueno a través del el viernes y el sábado sobre todo nos avisan familiares de que eh, a, las, a las 8 de la tarde tenían que salir X abuelos de allí. Eh, los familiares se ponen en contacto con nosotros, nosotros les decimos que denuncien. O sea, que por eso es por Entonces, lo que ustedes ah. se enteran, porque los, los familiares, desde el momento que les ma llega ese WhatsApp, lo que hacen es contactar con servicios sociales del ayuntamiento. Eh, efectivamente, además que nos decían, mira, pero ¿cómo esto es posible? Digo, mira, bueno, puede ser. Y bueno, y el sábado, eh, yo misma por la tarde llamé a la directora del centro o a la propietaria de fin y le dije: Oye, ¿cómo que vas a poner a los abuelos en la puerta de la calle? Eso es mentira. Yo allí no tengo abuelos, nada más que dos, que los tienen que recoger los familiares, nada más que tengo una actividad extrahotelera. Fíjense sí, sí. ustedes dónde hay lo con lo que a mí me está costando que en el municipio me pongan un, un Agüita. hotel. Agüita. exacto. Alguien más <laughs> <y ella risa> <y dice, risa> tiene una actividad extrahotelera. Y le dije, pero vamos a ver, digo, espérate el lunes que hemos contactado Casi con nada. la viceconsejería y realojamos a los abuelos. Que no, que no, que ella no tiene allí gente. Entonces le digo, mira, es que tengo a familiares aquí en la policía local que te están denunciando porque dice es que tienen 16 abuelos, y o sea que dos no son. Y ella, no. que no, que no, que no, que no. Bueno, el, el domingo eh, nos avisan los vecinos que siempre han estado pendiente. De que estaban sacando a los abuelos y trasladándolos en coches particulares y en furgones de alquiler. Bueno, pues entonces volvemos a denunciar en el juzgado. Eh, y avisamos también. Visto, a la, la historia del fin de semana, ¿eh? Del fin de semana. Y el lunes, todavía a las 4 de la tarde, pues avisan eh, el, eh, los familiares de, de que tienen que. Hay cuatro mayores allí. Y ya, mira, con la trabajadora social, eh, la concejal al mando también que ha estado. Eh, pendiente de, de, de esta situación, decidimos de nosotros ir, a, ir al centro. Tocaron la puerta a la policía, nos entregaron a los abuelos. Y yo sí llamé a, a los familiares y les dije: Me das autorización para sacar a, a tu claro, familiar de allí. Me claro, claro, pues, si, no, no, si no, no podrían y, claro. y, estar. Y, y pero mire, y lo tuvimos que hacer nosotros, que no somos los competentes. Y yo ¿pero dónde están? Pues, Carmen. Carmen Luisa, te agradecemos que hayas atendido nuestra llamada, la de No corras que es peor, para explicar este tipo de cosas y que se muestre cómo, cómo se trabaja detrás de los ayuntamientos para evitar el sufrimiento de los seres humanos. Y luego, evidentemente, exponenciar cómo hay personas que son capaces de tratar a nuestros ancianos, a nuestras personas mayores, de esta manera tan indigna. Así que, de verdad, muchísimas gracias por formar parte y participar en No corras que es peor. Ah, muchísimas gracias a ustedes y por interesarse por el municipio y con esta problemática que no solo acuse al municipio de Wimar, sino que yo creo que a nuestra a toda tierra canaria y yo creo que las administraciones, incluso si estuviera en mi partido algún compañero eh, gobernando también le tiraría de las orejas y en este tema pues eh, tenemos que ponernos las pilas. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Como dice Carmen Luisa Castro, pues un problema que no solo está en Weimar, sino que está a lo ancho y largo de nuestra, nuestra región. Sin ir más lejos, hace relativamente poco tiempo en Tacoronte pasaba lo mismo justo en el centro de Mayores, que está cercano a la autopista. A mí, mire, entre otras cosas, se me ha secado la boca, porque cuando ha dicho lo del 2004, que Tela, 2004, ¿eh? estamos en el 2017, y cuando ha dicho que en el 2007, tres años más tarde, siendo ella concejala de servicios sociales, le habían dicho. Que se iba a cerrar ese centro de manera inminente. Y que estemos en el 2017. Y haya pasado esto. Yo les pregunto con plena sinceridad. Falta control, falta contundencia, falta diligencia administrativa. Liberalizar esa burocracia de la que hablaba la alcaldesa. Y luego, ya lo que es cachondeo. Lo que es cachondeo, ¿eh? Porque esto ya yo me lo tomo como cachondeo. Escuchen ustedes bien. La directora de la residencia de mayores, Sor María de Jesús. Defendió que el centro no ejercía como geriátrico. De hecho, nunca ha tenido licencia para hacerlo, pero lo era. Sino que esa misma instalación en la calle Calvario se había convertido en un centro Zen y de terapias alternativas. Un servicio que ella misma llevaba. Hombre, Zen sí que es cuando le das agua a los señores mayores y galletitas, ¿eh? Sí agua, agua calentita. Agua calentita, menos, calentita para disimular. Porque eh, hay que ser muy. Y perdón por la palabra, pero hay que ser muy hijo de puta. ¿eh? Pero muchísimo. No solo quien, quien, quien está ahí. También, 13 años después, claro. los responsables de las diferentes administraciones, que me da igual del partido que sea. Y luego también los familiares que sabiendo que, que ocurre eso, da igual que se queda ahí. Aquí hablamos de eficacia, de eh, administrar los servicios de los ciudadanos. No estamos hablando, fíjense ustedes, de colores políticos. Hablamos. De sociedad. De contundencia. De ante un problema hay que tener una solución. Y yo creo que este es un problema muy grave. Y no podemos pegar la pata. No, esto es burocracia, es que empezar el expediente. Si, si las administraciones ya de por sí funcionan muy lentas con los expedientes y hay que cumplir todo. Y más ahora, que por cualquier cosa te denuncian. Y entonces el político de turno tiene que ir. Si antes ya se iba despacio, ahora doblemente despacio para que todo se vaya haciendo bien. Correctamente. No me lleve la sorpresita luego. Pero es que determinados temas esto deberíamos agilizarlo. ¿Qué pena? cómo pueden tratar a los abuelos de esta manera? como marionetas pone ahí y claro asistimos continuamente a situaciones de lamentables condiciones en cuanto a este tipo de centros es que hablamos de piratería cuando deberíamos de estar hablando ¿no?, de cómo es de atención porque hay falta de atención a los mayores, higiene, salubridad, alimentación, seguridad, protocolos, personal cualificado, en vez de estar hablando de todo eso, hablamos de piratería y, la y mientras rata. tanto que siga encendido ahí, encendido, me refiero, abierto. la ratio de personal que hay en los centros? Pues estamos hablando de un centro, en teoría, que ha calificado el gobierno como pirata, ¿eh? pero lo del agua, cuando lo dice Javi, que me miraste porque se me transfiguró la cara, es que yo conozco otros sitios donde dan agua con pan también, en vez de con galletas, y, y bueno, me voy a reservar el, de momento el sitio, pero en los centros mayores hace falta más inspecciones. Y no solo en los privados, no solo en los CEN estos que la alcaldesa, eh, por supuesto que le felicito por la labor que lleva tantos años intentando eh, que se actúe. Me parece tristísimo que no haya inspecciones, que tú pongas una empresa, eh, cualquier empresa pequeña, privada de cualquier cosa y te la están inspeccionando constantemente y que en un tema tan delicado como el cuidado de las personas, el cuidado de las personas que nos han dado la vida, que nos han dado todo, lo que somos, como decía antes eh, una televidente. Eh, que además creo que era Pía del Puerto de la Cruz, eh, nuestros padres que nos lo han dado todo para que luego le paguemos, eh, de esa, permitamos esas eh, aberraciones, ¿no? Pero se están produciendo en más sitios de los que pensamos. Y ojo, que aquí también en este programa hemos puesto muchas veces comidas que se dan a los ancianos en la noche, que vamos, o sea, yo me como esas salchichas en salsa. Eh, y me, me muero, o sea, es que me da algo de, 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 imagínate para ponerle a un abuelo de 90 años cosas, Gracias. comidas que vemos que se están poniendo en centros sociosanitarios de la isla. Yo creo que hay que hacérselo mirar, lo que no puede ser es que un domingo haya una sola auxiliar para atender toda una planta con muchos eh, o personas muy mayores que. O tienen, muchas personas tienen dependientes. Crónicos, grandes dependientes, grandes dependientes. Y que, que no eso los... hay que... ¿eh? no reúnen los requisitos tampoco las condiciones para poder trabajar con, con ese tipo de pacientes. ¿Y ¿Por qué no se acercan en esta, a ver, en esta, hablamos muchas veces de duplicidad, triplicidad? ¿Por qué no hay una coordinación más exacta? Es verdad que hay una legislación que estableció el tema de las competencias, pero se olvidó de las fichas financieras de las mismas. Si al final yo hablaba con Carmen Luisa esta tarde y me decía, claro, es que la competencia es una competencia absoluta de la viceconsejería, pero es que el problema se lo come el ayuntamiento porque a dónde van las personas al ayuntamiento teniendo en cuenta que eso es así. Al menos la vigilancia, el saber lo que pasa y que puedan inter interceptar una situación como esta para acabarla a los ayuntamientos, ¿por qué no se las dan? Y luego un testimonio del que yo quiero que ahora, tanto María José como Jonathan y luego se sumen tanto Javi como Maite nuevamente, además de que ustedes hagan cualquier aportación sobre esto que estamos hablando ahora mismo tras oír a la alcaldesa, estos testimonios a mí me encogen el corazón, yo te lo digo así con plena franqueza. Dos denuncias fueron interpuestas ante la Guardia Civil. Una de ellas... Para, por la hija de una mujer de 86 años, con Alzheimer y diabetes. Literalmente, escuchen ustedes bien: ¿eh? con la tacita de agua caliente y las galletas, hay quien todavía dice, la hija de esta señora, a la que no me puedo llevar porque necesita atención especializada. No, en un centro pirata, yo no sé el futuro que podría tener esta persona de 86 años ahí para que reflexionemos todo. Y la otra denunciante estuvo ayer en el centro y explicaba que contó 16 ancianos en una habitación del fondo. Fue a quien la directora comunicó que debía recoger a la anciana porque no dispondría de asistencia. La directora se lo dice a ella. Al no acudir, porque no fue, quiso que la ambulancia del Servicio Canario de Salud, lo que yo decía antes, la retirara del centro. Pero los familiares no autorizaron el traslado. Así... Con toda, lo que pasó es que la directora pirata del centro pirata es la que se queda a dormir con esa anciana en el centro. Tenemos o no tenemos que reflexionar todos. Se encoge claro. o no se encoge el corazón. Claro. claro, Yo es lo que estábamos comentando, ¿no? Yo eh, está claro que hemos encontrado ahora con el tema de la sociedad cómo vivimos, cómo llevamos a cabo nuestra vida. Hemos encontrado un filón con los abuelos. Ahora no tenemos eh, dónde dejarlos, no tenemos espacio y se abren centros para para cuidar a abuelos y, y esos centros no reúnen las condiciones. El personal, se abre el centro al perfil del negocio. El, el negocio es el usuario, eh, no en qué condiciones está el usuario, sino el usuario y no es lo mismo. O sea, no estamos hablando pues de un señor que necesita, una señora que necesite que le den, que vaya a un centro de día, que a un señor que necesita, que está encamado, que tiene pañales, que hay que darle de comer, que necesita, que, que tiene unas condiciones específicas. Y claro, eh, suceden este tipo de cosas, la gente denuncia, las familiares denuncian, pero te encuentras con un problema, porque hay que también hay que ponerse a veces en esa situación, ¿no? Te, te encuentras con un problema, trabajas, tienes... Casa, tienes millones de frentes abiertos y no tienes cómo atender a tu a tu madre, a tu padre, no tienes cómo atenderlo. Estás en un centro pensando pregunta, que estás actuando correctamente. Pero yo voy a hacer la pregunta: No corras, que es peor. ¿Estamos obviando? ¿Está la sociedad obviando a los mayores, mirando para, para otro lado como si los mayores realmente estorbaran? Yo no, no lo yo creo. No no quiero llegar a no, no, no quiero llegar a pensar eso es duro no es duro es muy duro es muy duro yo no espero no no creo no yo no creo yo creo que no, no estamos preparados sí. lo que decía y el, el ritmo de vida eh, que tenemos no la sociedad no ha actuado tan preventivamente en eso en tener residencias apropiadas no tenemos esa mentalidad eh, en nuestro país de que un día seremos dependientes y necesitaremos, nosotros mismos exacto porque hay, nosotros hay países mismos. donde nosotros mismos Vamos eh, pagando nuestra propia eh, residencia para cuando seamos viejos irnos y no estar sí. molestando ni hijos, ni sobrinos, ni nada. Nosotros eso no lo tenemos, esa no. cultura no la tenemos. ¿no? No, y, y yo recordando ahora la experiencia cuando estaba en el Hospital de La Palma, de que recordáis que siempre en los hospitales, cuando se dice que, que te dejan. bueno eso lo dijo un día Paulino Rivero, le quedó muy mal la verdad, <laughs> que dejábamos a los ancianos en, en los hospitales. Sí. Bueno, mi experiencia es sí. que eran eh, poquísimos, que eran dos casos aislados los que lo dejaban por propia voluntad y abandonaban a su familiar, o sea era un tanto por ciento insignificante. Eh... La tercera edad está siendo maltratada en esta sociedad que olvida todo muy, muy rápido, rápido. Efectivamente, el problema es eso, o sea, gente que te venía angustiada, llorando, diciendo qué hago, o sea, mi padre vivía solo, por poner un ejemplo, eh, en su casa en, en otro municipio, como decir aquí en San Juan mm. de la Rambla, en la Palma vivía en Garafía, era claro. autónomo, ahora tiene eh, una cadera partida o tiene un, una trombosis que lleva la gente, o sea, un accidente vascular que se queda paralizado en la cama. ¿Qué hago ahora? O sea, ¿cómo adapto mi vida? Tengo los niños, claro. tengo que trabajar. Y se me entero, me entero ya. que le hacen eso a mi padre, creo que ponía. Eh, y, y ya tienes una exclusiva de esas. Entiendo por lo que vamos. De, de, de esas por la visto, de los digitales oye, que hablaste. Exacto, de, no, no, yo no, He de visto a gente sufriendo y, y realmente desquiciada de ver la situación sí. en que está su familiar sí. y no poder, en teoría hacer nada porque por más que denuncian la situación... Es eh... Tengo no. mi papá con 93 años y lo cuido como un niño, uh -huh. ya que ellos nos cuidaron con mucho amor. Quizás esa es la palabra que está faltando en esta uh -huh. sociedad de hoy en día. Uh -huh. Jonathan, por cierto, centros piratas, piratas, con lo que conlleva la palabra pirata, en una eh, sociedad hoy en día y administración cada vez más legalista, más complicada, con mucho, muchas leyes que cruzan unos y otros, ¿por qué existen? Porque la demanda eh, sobrepasa con creces a la oferta. Entonces hay, eh, hay quien se aprovecha de la necesidad de la gente, del ritmo que se lleva hoy en día para trabajar, de no poder cuidar a los mayores, de establecer un centro ZEN o un centro de día para actividades. Eh, y luego hay sinvergüenzas también que se dedican a, a decir esta, esta serie de barbaridades para excusarse. Y, y montan centros que están al margen de la ley, ¿no? Algunos con un poco más de tacto y en el caso este y otros que hemos, desgraciadamente, que se han ido destapando, con ningún tacto, ¿no? Y van a hacer negocio a costa de los mayores y les da igual el bienestar de los mayores, pero ahí se mezcla no solo eh, la poca ética y, y dignidad de, la, de quien monta el centro y los trata así, sino también de los familiares que dejan a su mayor allí como si estuviera en un garaje y no se preocupan de las Sin condiciones ir más en las lejos que están, ¿eh? Sin ir más lejos, y repito, esto es no corras, que es peor. Caso de los gladiolos, pendiente de sentencia, donde podíamos. Voy a obviar las frases que estaban en el, en el juicio. Veíamos como una anciana que murió, ¿lo recuerdan? Sí, sí, que se comunica a la muerte dos días más tarde. Eh, desnutrida. Por el hijo, dos hijos, uno de ellos convive con ella, desnutrida. Con una falta de peso increíble, y la nuera también. Bueno, pues ahí están poniéndolo, ¿eh? Asco de sociedad, pero la sociedad que estamos creando todos y donde estamos todos. Así que si eso pasa en tu casa, en una casa, en, la, en tu casa prefiero donde vivía esa persona mayor, en su casa, claro, aquí lo que habrá que reflexionar entre todo es que si la administración no tiene la capacidad de superar esa cantidad de oferta, ¿no? Porque pasa la, la, en este caso la demanda a la oferta, perdón, eh, Alguien, si la viceconsejería está sobrepasada, tendrá que haber una cooperación en la FECAM, en la FECAI, eh, para que este tipo de cosas y acoso. Fíjense, estamos hablando de dos maltratos. El maltrato de los menores fuera de los colegios eh, y, el, y, y el maltrato a los mayores eh, por falta de atención. Y luego, si hablamos de sociedad, y yo disculpen que vincule un tema con el otro, ¿cómo tratará a una persona de 16, 17 años? que tiene 16-17 años, es capaz de pegar una paliza a otro ser humano con 16-17 años, a sus padres cuando sean mayores. Con esto yo creo que si quieren ustedes aportar cualquier cosa más sobre este tema, seré todo oído. Si no, vamos a pasar a un tema sanitario. Javi, María José. No, yo solo, solo, solo añadir que si somos capaces de tratar así a nuestros padres, que no seremos capaces de tratar a uno que no conocemos cuando vamos conduciendo con el coche, cuando agredemos al otro, cuando... Claro, es que... Y, y si tratamos así a nuestros padres, ¿qué valores le estamos dando a nuestros hijos? Solo esa reflexión. Y que fueron muchos años los que tardaron en, re, en reaccionar. Eso no se puede permitir. Eso no, no se puede permitir. 2004-2007, eh, con ya denuncias de por medio. Señores, nos vamos a ir a un tema sanitario, pero ahora ya en clave. Política y de política, eh, y como política quiero que me hablen. Porque, claro, ahora tenemos un conflicto porque la Consejería de Sanidad deja de publicar las listas de espera en materia de cirugía. Y, claro, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canario ya no publica mes a mes los datos de las listas de espera para cirugía. Con eh, una información que, detallada por hospitales y especialidades médicas, se venía difundiendo mes a mes con el anterior consejero José Luis Morera del PSOE. Pero el actual eh, titular de este departamento, José Manuel Baltar, que fue nombrado el 9 de enero eh, pasado de este año, ha dejado de divulgar esta información. De hecho, la última vez que se publican estos datos es el 31 de enero del presente año. Desde entonces se apagan los datos de la lista de espera en cirugía. En realidad, por ley se deben divulgar cada seis meses. ¿Incumpliendo? No está incumpliendo la ley y hay que decirlo. Pero no sé eh, qué pensar sobre la transparencia, dado que era uno de los argumentos por los que se publicaban esta, estos datos mes a mes. Yo daré mi opinión al respecto al finalizar, pero quisiera oír evidentemente la de ustedes y repito, en materia política, porque parece que puede haber una componente política detrás de, de estos datos. Eh, Maite como experta sanitaria Javi, María José y Jonathan Yo he entrado a comprobar la página del servicio Canario de la Salud, la verdad que me ha eh, no me gusta lo que he visto, me genera tristeza, yo creo que el anterior consejero hizo algo que para mí es importante y es transparentar la gestión que se hace. Si sale mal, sale mal. Y si sale bien, sale bien. Eso es una realidad. Si es que tenemos la manía de que pensamos que engañamos a los ciudadanos. No. Los pacientes que yo veo en la consulta saben lo que tarda en verle el dermatólogo. Saben que le dan cita para dentro de dos años, saben que le dan la colonoscopia para digan lo que digan, que sean problemas informáticos o tal. Es mentira, saben que les dan. Eh, cita para 2020 para 2023 porque vienen angustiados. Nosotros, nosotros nos estamos planteando hacer una campaña propia de difusión eh, para que las personas que tengan que hacer la prueba de la colonoscopia, que se recomienda que sea a los 50 años, la campaña, iniciativa propia, esto tipo 12 meses no se causa Basada en Canal 4 es. No se olviden que la cita la tiene que pedir cuando tenga 45. Pues mira, Va vamos a intentar. Esa, hacer esa campaña, hacer una campaña sería más acertada que las que se ponen. <laughs> en algunos medios <laughs> que no en todos eh, por parte institucional y que luego los médicos eh, no podemos eh, cumplir evidentemente, hoy no se engaña a nadie, a ti como gente. profesional médico entiendo que no te gusta esta a mí me parece triste, sabes que yo siempre eh, en este y en todos los programas he defendido el perfil de eh, José Manuel Baltar, el nuevo consejero he defendido la actitud del presidente del gobierno de Canarias eh, Fernando Clavijo cuando ha reconocido por fin, primer presidente eh, en ejercicio, primer eh, en este caso el presidente, pero podía haber sido un consejero, que reconoce que no solo hay un problema económico en Canarias, sino un problema importante de gestión de los recursos. Incluso le oí hablar en una entrevista eh, en la cadena de radio sobre el problema de cómo se caducan preparatorios, cómo se duplican pruebas. O sea, una imagen real que yo imaginé que este cambio en la consejería, en este eh, perfil, ...gestor que tiene el consejero, al cual no conozco, pero que lleva una trayectoria impecable en la, en la empresa privada y que por eso mismo se le estaba demonizando y yo he defendido... La verdad es que hoy me ha desilusionado. He entrado en la página, he visto cómo es verdad que con el anterior consejero, al cual sí conozco, porque fue compañero mío en el Parlamento de Canarias, Jesús Morera, eh, él sí que ponía mes a mes los datos, hizo algo más, puso las pruebas complementarias, porque nosotros hemos recordado siempre en este programa que los pacientes no solo esperan. Eh, por la consulta del especialista o por la intervención, sino que tú esperas muchas veces hasta que tienes la prueba complementaria. O sea, estamos hablando de que tú vas al médico de familia, te manda a un especialista, ese especialista por el que esperas, pues a veces eh, un año, ocho meses, dos años eh, o incluso tres, dependiendo de la especialidad, eh, luego te pide una prueba complementaria. Que con el anterior consejero se empezaron a publicar los tiempos para esas eh, pruebas complementarias. Porque es tiempo que tú esperas sin diagnóstico. Para mí, la mayor angustia es no bueno. tener diagnóstico. Una vez ya eh, te dan el diagnóstico, tienes que asumirlo, ¿no? Pero ya no tienes esa incertidumbre. De ahí, tienes que esperar para que te vuelvan a ver la, las pruebas complementarias. Que eso sí, tengo que decir, porque me gusta siempre poner la parte positiva, que hemos avanzado mucho con las consultas virtuales. El poderle pedir a un especialista, tú como uh -huh. médico de familia, desde tu despacho, eh, opinión y el pedirle citar antes a un paciente que a otro y priorizarlo, no por la vía administrativa, sino priorizarlo de médico a médico, ha ganado mucho. El poder ver la colonoscopia o la gastroscopia uh -huh. eh, que te mandan del paciente y decidir tú si tiene que seguir yendo al digestivo y no tiene ya que esperar para que él le dé los resultados, eso sí ha avanzado. Igual que eso ha avanzado, pueden avanzar muchas otras cosas. Entonces yo creo que se trata de transparentar y no de ocultar. Eh, los datos a la población, si es porque son peores, pues son peores. O sea, no es ni siquiera la gestión del nuevo consejero porque no ha tenido tiempo. Lleva, que lleva? ¿Cien eh, días llevará? No sí, sé. del 9 de enero a, a 18 de mayo, pues habría que hacer el cálculo. Pero... Pues cuando entras en la página web, efectivamente ves, como criticaba hoy un periódico, pues que solo están eh, los datos de enero y no está, como venía siendo ya habitual con el anterior consejero, el, el ponerlos mes a mes. Yo creo que es un grave error el hacer eso. Espero que en breve, creo que el presidente del gobierno lo anunció en febrero en el Parlamento. Me extraña que no se hayan publicado. Y, y bueno, a veces no solo lo decimos, ¿no? Que no solo hay que eh, ser honesto, sino también parecerlo. Y creo que cuando oculta esa información da la impresión de que la oculta. La gente, pues, eh, piensa peor de nuestra sanidad y es una pena. A los profesionales nos duele que se que no se publiquen los datos tal cual son. Los van a publicar pronto porque la ley establece que en periodos de seis meses sea el máximo que, que, que tengan que estar publicados estos datos. Así que junio llega, es el mes 6. Eh, tocará. Mira, sí, me... lleva más de 100 días, ¿eh? porque más ahora haciendo el cálculo, Ay. lleva 120 y tantos días. Sí, de todas formas, lo de cumplir la ley o no, también en Madrid tenían otra, cuando estaba Esperanza Aguirre, tenían otro truco con las listas de espera, que a mí todo eso uh -huh. que sea trucaje me parece uh -huh. eh, triste. Luego se arregló en el siguiente eh, gobierno cuando cambió. Pero ya no solo eso, sino que. Eh, realmente, o sea, a quién a quién tratamos de, de engañar. Pero se está engañando, porque yo lo que iba a plantearle ahora a Javi, te lo pregunto también a ti para que vayamos eh, hablando. Señores, debate, vamos a ir hablando todos. Ojos que no ven, corazón que no siente, o lo ocultas no. en este caso. Con la intención de no generar ese alarmismo si las listas están creciendo? Yo nunca lo he entendido, nunca lo he entendido, pero no en la actitud del actual consejero, que desconozco cuál será su motivación, sino en la actitud de ningún político. O sea, ocultar es ridículo. O sea, el paciente está sintiendo la espera. Sabe lo que tarda en que le vea al neurocirujano, en que le mande la resonancia, en que le hagan la resonancia, en que le vea los resultados de la resonancia, en que le ponga lista de espera para operarse y en que le operen. O sea, es que es eh, ridículo. Y que nadie tenga la desfachatez de decir que es un problema técnico. Porque los que conocemos el sistema sanitario público, los que hemos trabajado, yo he sido directora médica del Hospital General de La Palma, y es darle a un botón y te aparece el listado de pacientes que están en lista de espera, los días que llevan en lista de espera. O sea, que a mí nadie me cuente una película, pero nadie ni de... No estoy hablando del señor Baltar solamente, o sea, estoy hablando de cualquier político, de cualquier partido que no me diga que es una imposibilidad técnica. El jefe de admisión hace así a un botoncito ahora mismo y tiene, yo tenía diariamente la lista de espera de todas las especialidades que tenía en el hospital para yo llevar mi autocontrol. Con lo cual, mentira, a otro sitio. Eh, al final de este tema, me lo voy a pensar y a lo mejor le hago una ruinda. Hágame la ruinda. Javier, bueno. Las administraciones tienen que ser transparentes. No vale ser poquito transparente o mucho transparente, quiero decir. Si el gobierno canarias vende esa transparencia al ciudadano, de acercar la administración, que es lo que creo que en pleno siglo XXI es lo que quiere el ciudadano, que pagamos impuestos, ¿eh? que esto no es, sale de... Eh, no se puede ser muy transparente en medio ambiente y no en sanidad. No se puede actuar de una forma en una consejería y no en la otra. Y antes tenían la excusa de que eran dos partidos políticos, y bueno, cada uno dentro de sus partidos, pues luego tiene una forma de organizarse. Y eso también hay que respetarlo. Los pactos, eh, no, no todos los partidos funcionan de la misma manera. Y eso hay que respetarlo. Ahora, es un, es un gobierno monocolor. Ahora, yo no hay excusa de que es un área que. Es que son las formas que lleva el otro partido. Entonces, no. Entre tú y yo, Javi, que no nos está viendo. Que no nadie. nos escucha nadie. <laughs> Entonces, el mejor momento de la noche. ¿Qué hay detrás de esta media? A ver, pues no que los voy a grabar, ¿eh? No, no, no sé qué hay detrás de esta medida, pero a mí me parece, como ciudadano, a mí, mejoró va mucho esta medida. Porque es que todos sabemos que la sanidad funciona mal, pues todos lo sabemos. Si es que además funciona mal guión nefasta. Yo ahora te voy a dar, lo, lo... esos últimos datos que están publicados allí, aquí los vamos a hacer públicos, ahora los, los vamos a dar, cualquiera lo puede ver en la página web, pero aquí los vamos a decir. Pero antes, eh, que muestren la opinión todos. Una incompetencia, clara, o sea, es... Incompetencia a la hora de llevar la sanidad en Canarias. Lo han demostrado durante todo este tiempo. Cuando nosotros asumimos el área de el, la Consejería de Sanidad, sabíamos perfectamente que asumíamos un área complicada y muy difícil de gestionar. Lo sabíamos. Eso no se le. Es absurdo pensar otra cosa, ¿no? Pero también es verdad que creí, creíamos y, y, y a, yo creo que en, lo, en el tiempo en el que estuvo el compañero, pues lo hizo eh, lo suficientemente bien como para, para poder resolver. Cuestiones que, que durante mucho tiempo, porque yo también soy trabajadora de la Sanidad Canaria, y durante mucho tiempo hemos sufrido los trabajadores la mala gestión de nuestros de, de, de nuestros dirigentes. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el, el, el fin para ocultar esa, esa lista de espera? Pues no tener los datos reales, no saber cuál es la lista de espera. Ha sido siempre el gran misterio. Cuando nosotros lo pedíamos estábamos en necesitados. es que Maite acaba de decir que con un botón se sabe. Claro, lo sabemos los que trabajamos, los que estamos allí y lo sabe el paciente que está esperando y que lleva cuatro años esperando. Pero cuando tú haces una un, sales en los medios de comunicación y dices que la lista de espera es de 3.000 personas, eso es lo que queda en los medios de comunicación o es lo que sale y no y no hay más, más datos. No puedes contrastarlo porque no lo tiene. Nosotros lo habíamos, lo pedíamos por entidad y por paciente cuando estábamos en, en, en el sindicato, porque urgencias, quirófanos, eh, UBI, todo estaba saturado y pedíamos que nos, se nos diera esa información y nunca se llevaba al control. Usted me permite también una ruindad. Estoy yo en, eh, en la noche de las ruindades. Maite, vete preparando. Eh, hay quien dice que Jesús Morera salía día a día a airear los datos como con una medida de presión al propio gobierno. ¿Usted cree que esto era así o realmente era en honor a la transparencia? y por qué tenemos que pensar que, que no era realmente para poner de manifiesto cómo se encontraba la sanidad y lo que teníamos que resolver es, es, es muy sencillo como una medida de presión y cómo acabamos bueno creo que el fin se ha claro, reconocido por todos ¿no? pues ya está es una medida de presión lo que lo que está claro es que tenemos que nosotros tenemos que saber qué está sucediendo con, con un servicio que es público, tenemos que saber cuál, cuál es la, la lista de espera, tenemos que saber qué se ha resuelto, si han sido 10 pacientes o han sido 5. Nosotros tenemos que tener esa información, no, no podemos dejar de. de en tener. enero, 34.585 canarios, 34.585 canarios canarias a la espera de operarse en la sanidad pública. Jonathan Fumero. No creo que sea una cuestión de ocultar. Porque, evidentemente, por obligación los, los van a tener que dar tarde o temprano. No sé cuál será el problema por lo que no los publiquen. Lo que sí que estoy seguro es que se ha puesto una persona eh, de contratada experiencia en la gestión de la sanidad, tanto pública como privada, que estará chequeando los datos para dar los datos reales. Así sean muy duros. Eh, yo creo que la transparencia es uno, de los, de, vamos, uno de, los, de los principios fundamentales y de los pilares de la gestión pública. ¿Pero ¿Hay alguna otra mala intención? No eh, creo que la haya. Lo, lo digo pero... si lo ven un poco como yo, porque transparente o transparencia no parece la verdad. Lo vas a tener que dar, o sea, por ley te obliga a dar los datos. O sea, más tarde que temprano o más temprano que tarde los vas a tener que dar. Con lo cual sabremos cuál es y además es fundamental. Para saber la, la, la gestión, para evaluar la propia gestión del consejero, es saber cuál es el punto de partida y cuál es el desarrollo de esos datos, cómo va evolucionando a lo largo de los años, ¿no? A lo largo, en este caso, de, lo, de los apenas tres meses que lleva, o cuatro, pero sí a, a lo largo de, de, según vaya avanzando el periodo, saber cómo ha sido y cómo ha evolucionado las medidas que está tomando en estos momentos. Con lo cual creo que sí deben ese públicos cuanto pero antes. Quiero decir algo políticamente incorrecto, totalmente yo, yo, a veces, de verdad, el, la anterior legislatura con Brígida Mendoza, que la verdad que lo viví. En primera línea, eh, yo decía, pero esta señora, con todos mis respetos, políticamente hablando, cuando ha llegado al despacho, ¿le ha pasado algo? ¿Se ha transformado? ¿Le, el, ¿Las neuronas le han dejado de funcionar? O sea, porque es tan absurdo. A mí me parece, para los que trabajamos en el ámbito sanitario, un insulto tan grande a la inteligencia, ya no solo de tu personal, que es el que te mantiene. Somos una empresa de recursos humanos, una empresa de gente que está molesta, eh, que no rinde al 100%. Porque está eh, quemado, porque ve medidas que no cuentan con ellos. Yo lo veo en el día a día en el, en el centro de salud, lo oigo a los compañeros que están en el hospital. O sea, se toman decisiones muy absurdas. Y no estoy hablando de. de o sea, no quiero personalizar el consejero eh, actual. Ahora eh, sigo, estoy siguiendo el tema sanitario desde otra perspectiva. Pero da la impresión que cuando llegas al despacho de consejero. O te vuelves eh, tonto, y quiero decir tonto mmm, sin insulto, o sea, porque... Ya ella... me está pillando a mí la ruindad que yo le iba a hacer a ella. Porque de verdad, o sea, que das a un botón, Johnny, o sea... Y te salen los datos a día de hoy en tu hospital. ¿Por qué hay que elaborar? Porque es que a veces no es ni para maquillarlo. ¿Por qué es imposible maquillarlo? Es que es absurdo. Pero, ¿qué ganamos con la es falta algo, de transparencia? ¿Qué se gana? ¿Recuerdas cuando criticamos a Patricia Hernández y Yo, yo creo que critiqué? se pierde, ¿no? Más du que ganar exacto, se pierde. Duramente a Jesús Morera. Porque todo un jefe de servicio de neurocirugía, como uh -huh. era él un profesional del ámbito sanitario se prestó a sacarse una foto en el no, en hospital. El, en el no hospital del norte con un cartel arriba que ponía hospital yo lo, del sur perdón yo lo siento o sea pero es que ni el mismísimo Mariano Rajoy me dice a mí que me saque una foto en el sur donde ponga hospital y que yo me ponga debajo para la foto porque no hay un hospital no podemos de... perder el sentido común y se de... pierde cuando se entra en su despachos y perdón que lo de tonto lo quería decir en ese sentido o sea es que es absurdo y yo con el absurdo es que no ¿Hablaba no puedo de, de, de... El absurdo de lo que le puede pasar a una persona cuando se sienta en el despacho ya siendo consejero. Hablaba usted de también cierta quemazón o de personas que puedan quemarse por una, la situación laboral. Hay gente que está quemada por las redes sociales y, 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 y sobre todo, por un, una situación peculiar que, que se, se, se dio, se daba anoche en Twitter. Eh, un compañero de otro medio de comunicación, el señor David Cuesta, eh, publicaba un tweet en el que decía. Eh, habrá que preguntarle a, a Maite Pulido. A ver si me acuerdo del Twitter, que ahora no me acuerdo del Twitter. Eh, eh, decía algo, algo así como. Bueno, lo voy a recuperar, voy a recuperar el Twitter ahora y lo vamos a leer literal. Claro, en ese afán de buscar a lo mejor información sin. No sé si es una cuestión de ponerse la medalla, pero es lo, que menos me, es lo que menos me interesa, lo del ser el primero o el ser el último, da igual. La cuestión está en la información. Básicamente, a mí sí me gustaría preguntarle, y era la ruindad que yo quería proponerle aquí esta noche, pero acaba de decir, ya se ha adelantado, porque con lo que acaba de decir entiendo que ahora no me dirá lo contrario. Si a usted, por lazos del destino, le tocara llevar en materia política las riendas de la sanidad, de una o de otra manera, no sé eh, en qué grado, pero claro, ante un cambio como el que algunos están diciendo y se están eh, hablando de rumores, va la cosa, eh, si usted acabara en coalición canaria, porque la fichan? Como un fichaje futbolístico. Claro, en este caso, como una valedora de acción política, o sea usted la ficha a coalición canaria para materia sanidad, sanitaria, Después de lo vivido en el Parlamento durante unos ocho años de sus opiniones en materia sanitaria, esto no corras, que es peor. Y le iba a hacer la pregunta, no corra. ¿usted se va a comer las directrices de sanidad de Coalición Canaria o va a plantear un modelo sanitario basado no en la tontería ni en lo absurdo, sino en los criterios profesionales? Yo tengo un problema y es que soy políticamente incorrecta y todos me conocen y lo saben. Eh, considero que las cosas se tienen que hacer de una manera determinada. No creo en los enchufes políticos ni del Partido Popular en el que milito a día de hoy ni en los de ningún partido. No creo en las imposiciones de inútiles porque sean personas de partido para dirigir temas tan importantes como pueden ser el ámbito sanitario. Yo tendría muy difícil que ningún partido pudiera elegirme para llevar la rienda de la sanidad, porque soy una persona muy exigente y que pondría unas condiciones que seguramente eh, serían imposibles de cumplir porque necesito personal técnico, técnico, experto que necesiten llevar a cabo la gestión que a mí me gustaría. Porque Javier no está de acuerdo. La, la, aplaudo la, la frase de que no me van a imponer inútiles, porque eso los partidos políticos bueno, son expertos. Claro. En imponer inútiles, de colocarlo, claro, y te joden el nombramiento. Pero porque todos, luego los inútiles son los que te rompen el equipo. Claro, todos. Pero y la, la cara la pones tú. Pero Javi, yo siempre Oye, lo Y sí, ojo, porque lo está diciendo alguien que ya ha dicho en este programa en varias ocasiones que usted sería una buena... Una consejera, consejera de sanidad cojonuda, lo he dicho en Twitter y todo. A ver, yo no sé... So pero, pero por la forma que es... O sea, eh, las personas, la política cambia a veces a las personas, pero mm -hmm. lo, lo importante es que las personas... Eh, no se dejen cambiar por la política o defiendan sus principios, incluso contra el compañero, que es el complicado de defender porque es muy fácil defender los principios frente al adversario político. Ahora, frente al compañero, como decía Churchill, no el enemigo del compañero, el adversario. Es que... El que, ¡Ay, espérate! Esta frente. noche vamos a hablar de uno. Vamos a hablar de uno. Solo de uno. De uno que se apellida Cuadra. Que vamos que perjuraba que no iba a entrar en política y casi nada el niño, lo hoy cuadra, no te lo pierdas que después tienes tu, tu parte de capítulo, hasta con grabaciones incluidas, ¿eh? de, de Podemos va la cosa, Podemos por tanto política extrema izquierda, pero no nos desentremos que hablábamos de cambios políticos, por cierto yo me quedo con lo de la frase del Partido Popular a día de hoy. Es que, bueno, es verdad. Yo soy concejal. Mañana tengo una reunión en el ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma con el presidente del Gobierno de Canarias, que es de coalición canaria, por cierto. Yo soy del Grupo Municipal Popular en Santa Cruz de la Palma. Eh, ¿Qué te puedo decir de la sanidad? La sanidad tiene tiene soluciones. Lo que hay que contar con los profesionales y con personal técnico. Y no me cuesta decir que nos imponen inútiles de los partidos. Y es verdad. <laughs> yo juego con una ventaja, o sea, el que quiera tenerme. O sea, si, vamos a decir el rumor a los ciudadanos que nos están escuchando y nos han a, a veces uh -huh. igual de lo que estamos hablando. Eh, yo estuve el fin de semana en el Congreso de Coalición Canaria. ¿Ah, ¿Cómo que me dices? ¿Estuvo usted ahí? Por supuesto. Jonathan, y usted que fue nombrado parte de la directiva de la Secretaría felicité, Isular? ¿eh? Sí, tenemos hasta fotos juntos. No, no pero yo digo, oye, me ya, ya me mosquearía que tú no hubieras estado en el Congreso de Coalición Canaria. <laughs> pero que además, oye, que está en la, en, la, en, la, en la parte directiva, en la Junta Directiva sí, ¿no? No, y, con, y, con Linares, un gran sí, fichaje, Linares. un gran fichaje del señor Binat. Crees, ¿Crees que será Jonathan el que tire el rejo para atraer a a Maiche? De hecho trae la por chequera hoy. ¿no? Por, <laughs> eso <viniste> hoy. <laughs> por eso viniste hoy. Espera, 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 que el tema de los rumores va a ser entero. Entonces está el movimiento del Congreso. Luego Leo Benjumea que que hoy no podía porque mañana el pleno y todo era para que viniera Jonathan Fumero a coincidir oye, con Maiche Benlido. Oye, oye, pero Leo Benjumea fue el que me acompañó al Congreso. A ver, Ah, no. y encima fue Leo... Entonces no, Leo le llevó... Como invitada. Como invitada. A ver, Pago Linares para mí es una excelentísima persona, una bellísima persona. Un, eh. De excelente. todas formas, yo pensé que habías ido con el alcalde del Puerto de la Cruz, que yo te vi un vídeo con el alcalde del Puerto de la Cruz. Efectivamente, también, que ¿también? mi compañero López estaba y también estaba Pedro Suárez y estuvimos felicitando, como no puede ser de otra manera, eh, a alguien que para mí, a nivel personal, es muy especial, es un político eh, de raza para mí, es una persona que hace un trabajo impecable en la yo trabajo al lado en Santa Úrsula y la gente habla maravillas de Francisco Linares, yo he tenido la suerte de... ¡Alcalde, no... bájeme el IBI, por favor! <laughs> Aprovechamos y reivindicamos no, no, alcalde, no, aprovecha, aprovecha, aprovecha Yo vivo en yo vivo la Orotava Digo, déjame, déjame meter la cuñita ahí ¡Baja el ir, hombre! Ya, ya sabe, alcalde <laughs> Si la economía del ayuntamiento se lo permite Ya sabe que le están aquí Ay, Bueno, yo quería felicitar a Paco Creo que es un puesto muy merecido Que es una persona con un eh, talante eh, Muy apropiado para dirigir Los designios de Coalición Canaria Ahora en la isla de Tenerife Y quise ir personalmente Porque así él me invitó ...casualmente me invitó en el acto de Atelcán... ...que coincidí con él... ...o sea en el, ah, en el acto donde el, el, esta el, el, el casa... ...en el, el Gran Hotel Benzell, 6, el, 10, el día 10 de mayo... ...el miércoles pasado... ...me dijo y le dije oye iré iré a felicitarte... ...por supuesto que sí... ...fue un honor para mí ir, ver compañeros... ...tengo grandes amigos dentro de Coalición Canaria... ...como pueden ser Dulce, magari, ...no me quiero dejar a ninguno... ...me encontré con Manuel Hernández Acevedo... ...que hacía mucho... ...han sido compañeros de Tertulia... Eh, y, ...y bueno he compartido con ellos muchos momentos... Eh, felices en tertulia y divertidos, y tuve, y sí, sí fui, no hay, no hay nada que ocultar. También estaba López Afonso y estaba, y están invitados además otros partidos eh, políticos. Pero además yo fui por afinidad personal, y lo digo aquí, eh, Ay, con el nuevo secretario general insular de Coalición Canaria, el cual eh, quise felicitarle personalmente. Eh, respecto a lo que estábamos hablando de, de sanidad, solo tengo que decir que. Le deseo lo mejor de las suertes al consejero, que creo que se está equivocando en este, en este aspecto. Creo que hay que contar más con los profesionales, mm. hay que volver a reilusionar a nuestros trabajadores, María José tra y yo que mm. trabajamos en la casa, que la conocemos. Que no desayune mañana con el señor Alarcón a la, la laguna? Porque como de rumores va la cosa, imagínese lo que puede pasar mañana a la laguna. <laughs> no desayuno. No, no desayuno. Pero no nadie. vaya con Antonio Larco, O con nadie, mejor no con desayuno. nadie, porque después de él no corra. Y esto de que, uff, o, o con Rubén Ascaño. No, no, no desayuno. No desayuno. Mejor que no. Y ahora un mensaje positivo porque la sanidad tiene solución, simplemente sí. hay que reordenar y como decía el presidente del gobierno... Es que, muy importante lo que está diciendo y nos puede tranquilizar a las personas. ¿La sanidad tiene solución de verdad? Por supuesto que sí, gestionando y contando con los profesionales con la gente que está sí. al pie del cañón en el día a día, que unas veces lo hacemos bien y otras veces nos equivocamos. Y también hay que exigir. O sea, yo no soy nada corporativa y cuando he estado en la dirección médica lo he demostrado. Hay eh, quien actúa correctamente y quien no, como en todas las profesiones. Pero sí es verdad que hace falta una mayor coordinación, que hay pruebas que se duplican, que hay pruebas que se caducan, que hay muchas bolsas de ineficiencia en el sistema, mucho dinero que se tira. Y si tuviéramos luego... Eh, espacio, me gustaría hablar, hacer una reflexión en alto al consejero y a todos los que estamos aquí, a ver si creen que, eh, que es lógico. ¿Da tiempo o porque estamos con la publicidad? Sí, 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 no, 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 nos da tiempo. No se extienda mucho, por favor, que nos vamos sí. a ir a publicidad. Lo, lo resumimos. En estos días eh, he visto como una amiga eh, que tiene diagnosticada una, una enfermedad hace ya bastantes años y que por ineficiencia del sistema eh, canario de salud, una ineficiencia además en el en Las Palmas, de, en los hospitales de Las Palmas, tengo las pruebas documentales, ese caso está además eh, ahora mismo en la vía judicial, no se le han dado los tratamientos necesarios para la esclerosis múltiple. Su enfermedad ha ido avanzando y me parece absurdo, desde aquí hago un llamamiento porque yo sé que eh, cuando estás en un cargo directivo no te llegan esas cosas, a mí había muchos temas que no, eh, pero cuando lo conoces vamos a ver una persona yo sé que la sanidad privada y la sanidad pública son diferentes eh, que hay un, una, la ley general de sanidad habla de cooperación entre ambas que tenemos muchas cosas concertadas pero cuando tú tienes evidencia clínica tienes pruebas materiales de que una paciente tiene una determinada enfermedad es necesario Volver a hacer una punción, porque estamos hablando de técnicas invasivas. Es necesario volver a hacer una punción en la médula espinal bajo anestesia general, gastar el recurso de la anestesia general. Perdón, pero es, el que, es que le están haciendo una pregunta. Dice: ¿Cómo se puede pasar del PP a Coalición Canaria? ¿Qué te han hecho, May? Te dicen ahí como si te hubieran cambiado. Te hubieran... No, yo no he dicho que me haya ido a ningún sitio. Yo he dicho que milito en el PP. También he dicho que el PP ha considerado que hago mejor labor en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma que en el ámbito sanitario. Y ahí estoy. Mañana, de hecho, tengo. Eh, una reunión para defender el interés de los ciudadanos de Santa Cruz de La, de la Palma y lo he respetado. Eh, no me, también puedo decir que no me verán nunca de directora general de turismo, ni de agricultura, ni nada de eso, porque yo no soy de las que quiere que se sirve para todo en, en política. Pues yo, de verdad, me parece tristísimo que con la falta de recursos públicos que tengamos estemos utilizando un tiempo de quirófano, un tiempo de resonancia y la técnica invasiva con el peligro que conlleva el hacer funciones. Repetidas, me va a decir. Repetidas. Cuando tú tienes un tumor cerebral diagnosticado podemos discernir, podemos discutir, porque la medicina no es una ciencia exacta, no son las matemáticas, en qué tratamiento dar, porque además hay cosas que no están demostradas y que podemos tener criterios científicos tan válidos que el que puedas tener tú o el que pueda tener yo. Pero para llegar a un diagnóstico anatomopatológico que no tiene confusión, volver a hacer una punción a un paciente que tiene diagnosticado por un hospital privado español ese tumor. Yo lo veo incoherente, inhumano y me parece que, de verdad, desde aquí, si le pasan el corte a, al director de servicio o al consejero, serían cosas que debemos hacernoslas mirar y por el bien Colegio. de todos eh, retomar. Y nada, a la paciente le, le mando mucho ánimo, aunque yo sí le digo que yo no permitiría que me repitieran. Y eh, el sufrimiento que le está ocasionando vamos tomar ver, esa decisión, no pero no permitiría que me hicieran no, esa prueba. No he entendido yo esto muy bien. Si a mí me hacen, por ejemplo, un escáner, ¿no? A mí, hablo de mí, de Daiba, que es una técnica invasiva que genera radiación para el cuerpo, pues no sé en qué proporción, pero muchísimas más que en una simple radiografía, ¿no? Sí. ¿Usted está entendiendo Son que. Unas cuantas radiografías. Unas cuantas buenas, sí. sí. Entonces, si yo tengo esa prueba y, y, y tengo los resultados de la prueba, que ya me he hecho, es decir, ya me he hecho esa labor invasiva hacia el cuerpo. En un hospital legal, no pirata, ¿no? Todo, todo hecho reglado por un médico colegiado, no por un pirata. Cuando yo te puedo llevar esa prueba, que a lo mejor me la he hecho en el ámbito privado, porque como la sanidad pública me la da para mucho más adelante, he decidido pagarla. Con mis ingresos, con un préstamo personal o con lo que sea. Si yo luego llevo esa prueba a, a, a que, eh, intento yo contribuir a que la sanidad tenga menos lista de espera, que es de lo que hablábamos. No vale la prueba y me tienen que hacer otra vez el escáner teniendo que exponerme yo a la radiación de nuevo, eso, eso está pasando. Y sí, y, y más todavía, o sea, si ese escáner o, o la resonancia era con una punción, dirigida, o sea, punción, sacar con una aguja de tu médula espinal o de tu cerebro una muestra y analizarla o llevarla a analizar. Tienen que sacar patológica. otra vez otro trozo. Sí, sí, sí. Con el riesgo de hemorragia, con el riesgo de daño que tiene, con el riesgo que tiene la bueno, anestesia general y el tiempo que eso supone. Pues yo. No, eso es aberrante. Lo entiendo. Eso Así hay que hay regularlo de otra manera. Bueno, pues de yo, rumores. Yo antes de pasar a, a la publicidad, porque me acabo de enterar aquí de lo que hemos estado hablando, solo decir que si sí, eso es verdad. Los del Partido Popular, pónganse las pilas. Porque no creo que tengan muchos cracks como para estar dejándolo. ¿Saben lo que quiero decir? Porque si sí, para la gente buena que hay. Y Mire, Maite es buena, no porque sea amiga sino porque lo ha demostrado. Y además es una persona que se lo reconocen de todos los partidos, que eso ya es complicado, que de, de todos los partidos Pero te Javi, reconozcan. No hagas tanto caso a los rumores, que Maite Pulido desayuna muchas veces con Javier Abreu y María José Casteñeda. Yo nunca he escuchado que Maite se vaya a ir al PSOE, ¿verdad? ¿O, no. ¿o la que ríe no. usted, fiché, para el PSOE. No digo que sean ciertos los rumores, yo digo que si son ciertos los del Partido Popular, deben vérselos Porque no creo que un partido... Pero ¿El Partido Popular ve algo ahora mismo en Canarias? Bueno, la esperanza señores, es lo último, lo último que se pierde, ¿no? La esperanza no se pierde nunca. Perdieron la esperanza también. La esperanza no se pierde nunca, pero la esperanza, la buena, eh, la buena, pero la la esperanza también se ha perdido. Estuvo bueno, estuvo bueno. Señores, mm. nos vamos a ir a publicidad unos minutitos, eh, porque dentro de unos... Minutitos veremos cómo Jonathan Fumero hará la oferta a Maite Pulido y concluye esta este trama entre Atelcán, Linares la invita al Congreso, el Congreso se conoce, se lo nombran Junta Directiva y hoy Leo Causa, Leo Causa Baja. Realización: ustedes sigan grabando mientras estamos aquí, dejando los micros abiertos para ver si en la publicidad tenemos el fichaje de Maite Pulido por Coalición Canaria. Eh, en este caso, con la oferta que le haga el señor Jonathan Fumero. No podemos poner la canción Rumores, Rumores, que, que está por ahí, de Rafael Acarrá. Y luego otra cosa, señor David Puesta, usted no se enfade, porque le mencionemos, le citemos. Usted cita a mucha gente, no, no se enfade. Usted puso un Twitter ayer en, en, en el que mencionaba a Maite Pulido equivocadamente en un Twitter que no utiliza desde el año 2011. entonces sí, Y preguntaba, la, él ponía en el Twitter: Quiero saber si Maite Pulido puede responder. Para poder responder, escríbale dónde lo maneja. Y era lo que yo le decía por redes sociales, por si usted se enfadaba, que no, no hay problema. No, no yo que dije, es. como yo la voy a tener, no corran que peor mañana. Se lo preguntamos nosotros. No creo que David que... se enfade, David es un amigo y le mando desde aquí. Eh, de de, de todas formas, David, que tiene mucho. Mu, mu, es, tiene amigo. buena cintura, es, sí. es amigo y, es, y, y es tiene esa amigo. habilidad de estar conectado a Twitter. Es una sí, persona sí. que hay que reconocer. ¿no? Yo más bien le tiraría el tirón de oreja al community manager sí, del Mirame, Twitter sí. de Mírame Televisión. Sí. Ah, sí. pero ya eso, yo le hablo <laughs> a David. Claro. David que hable con su community. No, en cualquier ver, caso, de verdad, que es un compañero, con todo el cariño del mundo. Era no una pasa broma, nada. David. Es que me has, me has mandado el mensaje a un Twitter que no uso desde 2011. Pero tienes mi WhatsApp, que cuando quieras hablamos de, de lo que quieras. Solo añadir que antes se contado el no corra que peor. <laughs> Ahora volvemos en la segunda parte. Fíjense, con un gobierno que no cobra ni un euro por hacer la gestión administrativa a partir de mañana, una vez se celebre el pleno programado a las nueve de la mañana. De Arico va la cosa. Casi nada, casi nada, casi nada lo que aquí vamos a contar. Y también de parques eólicos. Y por supuesto hablaremos, fíjense, de parques eólicos, que es que ver si están de la autopista para abajo o de la autopista para arriba. Pero es que no solo que nos quedamos con eso, porque también vamos a hablar de... Bueno, si se los digo, a lo mejor se van y no se quedan enganchaditos con nosotros hasta el final. En breves minutos. Continuamos y recuerden que hoy bautizamos aquí a la playa de Santa Cruz de la Palma, así que vayan aportándonos nombres para bautizarla extraoficialmente desde No Corras, que es peor, en el día de hoy. Enseguida continuamos en la segunda parte de No Corras, que es peor.